Héctor, que van a estar ahí en la Feria del Libro. Yo hace un tiempo, cuando se imprimió el libro de la trasnoche, te mandé la foto y tuve el placer de imprimirlo donde trabajo. Me alegro que esté, que eso funcionó. Te mando un abrazo. Qué genio, loco. Gracias, loco. Sí, ¿qué tal, comandante? Ya lo saludo. Voy a estar en la Feria del Libro este sábado, 7 de mayo, pasado mañana, con Antonio Las Heras a las 7 de la tarde. Vamos a estar presentando el libro de la noche paranormal en la Feria del Libro. Los quiero a todos ahí. El sábado, que estás al pedo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que venir a conocerme, querido, querida. Te espero el sábado a las 7 de la tarde. Así nos vemos un ratito. En la semana estoy muy hasta las bolas de horario, así que es el gran momento para ir a la Feria del Libro este sábado a las 7 de la tarde y nos conocemos ahí en el stand de Grupo Argentinidad presentando el libro de la noche paranormal. Los espero a todos ahí. Ahí nos vemos. Hola, Héctor, equipo. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Les cuento que yo los escuchaba ya por el 2016. Me había ido a vivir sola, no tenía tele. Y una noche digo, bueno, voy a poner radio. Y los enganché, y gracias a Dios que los enganché. Desde ahí los empecé a seguir. En el medio fui mamá, me recibí, pasó tiempo, dejé la radio de lado, mil disculpas, la tele los reemplazó, un ratito nada más, les prometo que vuelvo y no me voy más. Feliz por haber enganchado nuevo la radio y bueno, les mando un beso a todos. Tengo una historia, pero para la próxima. Un beso. Dale, contala. Mucha gente se fue y volvió con nosotros, así que buenísimo eso. Esta semana viene el rating, o el lunes va a venir el rating, no sé. Seguro te van a llamar de Ivope, seguro te van a mandar la encuesta por mail. Por favor, tomate 2 minutos y respondela. Es como el censo esto. Si no la respondes, es como si no existieras. Es como si no escucharas la radio. Por eso te pido, responde la encuesta. Te la van a mandar por mail o te la van a mandar por teléfono. Tenés que decir que sí, que vos escuchás radio de noche, que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás Pop 101.5. De lunes a viernes de 20 a 24 escuchás la Pop. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la Pop 101.5. Buenas noches, somos la familia López. Nos escuchamos desde el Moreno. Saludos. Chao, familia López. Hola. ¿Cómo estás? Te habla Chiquito de Merlo. ¿Qué haces, Chiquito? Escuchando la radio. La verdad, la radio muy buena. Te escucho todas las noches. Gracias, loco. De Claudio Chacarita. Hola, te quería recomendar un tema para playlist. Si alguna vez podés pasar de Los Redondos, Rock Yugular. Rock Yugular. Es un temazo. Ya lo pongo. Bueno, la radio está muy buena, como siempre. Siempre, el programa está excelente. Vamos, loco. Camino al Martín Fierro. Vamos, carajo, guachín, vamos, guachín. Bueno, te deseo lo mejor, Héctor. Te escucho todas las noches. Claudio Chacarita. Excelente, firme, fiel oyente de la noche paranormal. Como tiene que ser. ¿Cómo andan, carajo? Bienvenidos a la Argentina. Acá estamos, pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en todo el país. Estamos en vivo en este jueves 5 de mayo del año 2022 en la noche pop, que arranca ahora, desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos. Yo soy Héctor Rossi. Me siguen en Instagram, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Estoy en 182.000 seguidores. Cuando llegue a los 200.000, sorteo la netbook paranormal. Pero para eso tenés que empezar a seguirme ahora mismo. No te pierdas el sorteo. Seguime en Instagram, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Todo el mundo, seguirme en Instagram. Escribime ahora, @HéctorLocutorOK. Tengo la tilde azul. Seguime y mandame un mensaje por inbox que diga: Héctor, te sigo desde hoy, jueves 5 de mayo de 2022. @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Ahí estoy en Instagram. Desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Si todavía no nos agendaste, 11-27-84-1073. Dale, guacho. 11-27-84-1073. Todo el mundo agendando el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo y contarme tu historia paranormal, escribí la palabra vivo, 2 puntos. Ponele un título a tu historia y mandala al 11-27-84-1073. Te llamamos por teléfono nosotros ahora, no gastas nada, ¿eh? Te llamamos nosotros, te ponemos al aire y me contás tu historia paranormal. Si no, me podés llamar vos directamente al mismo número. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Nos gusta mucho que nos mandes audios de WhatsApp. Vieron que cada vez hay más audios. Manda un audio de 2 o de 3 minutos relatando tu experiencia sobrenatural, paranormal o mística. Mándamelo al 11-27-84-1073. Si vos no tenés una historia paranormal, podés transformarte en un recolector o recolectora de historias. Claro, le mandás un mensaje ahora por WhatsApp a tu gente, a tus grupos, a tu gente, a tu familia, a tus amigos. Les mandás un mensajito y les pedís: che, ¿me contás la historia esa paranormal que viviste en tal lado? Te van a mandar la historia por audio y vos reenvíame ese audio al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 y escribime: Héctor, te reenvío la historia de mi abuelo o de mi tío o de quien sea. Clima paranormal, por favor. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola,
Hola, ¿cómo andas, sector? Gastón te habla. ¿Qué hace, Gastón? ¿De dónde? De Merlo, soy camionero. Bueno, bienvenido, te escuchamos. Ya hemos hablado en esta situación. Esta consulta es para... No sé si es consulta, es lo que me pasó. ¿Te acuerdas hace cosa de 12 años atrás, el gran incendio que hubo en San Pedro? Que hubo cantidad de accidentes, de choques múltiples. Sí. Esa vuelta veníamos de Rosario hacia Buenos Aires con otro compañero, veníamos los dos, cada uno en su camión. Veníamos hablando por Nestel, no existe más esa marca, así que no pasa nada. Veníamos hablando y al atar contra el campo una luz blanca muy fuerte, blanca tirando azul, que iba a la par nuestro. Entonces le digo, ¿estás viendo eso? Sí, me dice, es un tractor. Tan rápido. Veníamos a 75, 70. Y yo empiezo a acelerar, lo pongo a 90 y la luz seguía a la par mío. Pero del lado del campo, un tractor imposible que sea, y le doy, y de golpe la luz se va. Cuando se va, estamos llegando a la ruta 51, esto es la 9, estamos llegando a la ruta 51, claro, y para mi compañero le digo, ¿viste eso? Sí, y empezamos a escuchar las explosiones. Todos los autos iban chocando, y de la 51 en adelante no se veía nada, o sea, del humo. Bueno, vino el patrullero, todo, porque no podíamos entrar, porque escuchábamos los choques. Uh-huh. ¿Qué pudo haber sido eso? Un ovni, nos dejó parar. ¿Qué puede significar algo? ¿Vos querés que se lo plantee a Jorge Zucdorf? Claro, se lo plantamos a Jorge, a ver, y qué sé yo, que un ovni, pero me salvó la vida a mí y a mi compañero, o la verdad que no sé. Bueno, escúchame, se lo voy a mostrar a él. Te mando un abrazo grande. Otro, estamos hablando. Gracias, loco. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, así empezamos. El clima paranormal siempre se termina imponiendo. Para hablar en vivo conmigo, vivo 2 puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. 1, 2, ya vienen por ti. 3 y 4, cierra la puerta. 5 y 6, agarra el crucifijo. 7 y 8, no duermas aún. 9 y 10, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Héctor Rossi
en la Pop 101.5. ¿Qué hace, Héctor? ¿Todo bien? Saludos. Acá un fan tuyo. Escucho las radios todos los días. Excelente programa. Bueno, le paso a comentar la siguiente historia. Esto pasó más o menos hace 6 meses atrás. Bueno, resulta que tenemos un terreno, yo vivo en la parte de adelante y mi madre vive a la parte de atrás, en el fondo, ¿no? En el mismo terreno, ¿no? Yo como todas las mañanas voy al fondo a la casa de mi vieja a tomar unos mates, como todos los días. Bueno, voy esa mañana, golpeo la puerta de ella, está cerrada con llave, y no me atiende, ¿no? Vuelvo a golpear más o menos, esto fue tipo 8 de la mañana, y veo que me gritan, ahí voy, fuerte. Bueno, me quedo esperando ahí, que me abra la puerta. Pasa 5 minutos, 6 minutos y no me abre. Yo digo, bueno, se habrá quedado dormido. Y me siento que una silla cae ahí, esperando, y miro para adelante y veo que viene mi madre, con mis unos hermanitos yo, venía de afuera. Venía de comprar, parece, ¿viste? Y yo voy y le digo, che, pero vos no estabas acá adentro si recién me contestaste que me ibas a abrir la puerta. No había nadie adentro de la casa. Y escuché patente la voz que me decía que me estaba por abrir. Así que, bueno, me pasó eso, algo loco. Así que, bueno, esa es mi historia. La noche de Pop es paranormal. Y nos encanta que la noche de Pop sea paranormal. 11-27-84-1073. Empieza el ritual. Romina Carballo, ¿cómo andas, mona? Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva noche juntos. Vamos a pasarla muy, pero muy bien con historias atrapantes. Que tienen que ver con lo que a vos te gusta escuchar y también cómo somos, ¿no? Porque muchos nos dicen, los escucho y me aterro, pero no puedo dejar de escucharlos. Claro que sí, como dice Héctor Rossi, somos adictivos. Así que invita a tus amigos, a tu familia, a escuchar La Noche Paranormal, que no te vas a arrepentir. Un programa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y sobre todo la noche que se presta para más historias increíbles. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter, hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y que nos saludes, que nos digas cosas lindas, que nos cuentes desde dónde escuchás. Terror, atención, que esto fue también titular de muchos lados, de muchos medios gráficos, televisivos y digitales. Lo contrataron para realizar una extraña tarea en una casa abandonada. Ya que leas extraña tarea, ¿viste? Ya medio nos tira para atrás, nos asusta. La casa de una anciana muerta quedó completamente vacía y su familia le encomendó a un chico que entrara. Y fíjate lo que le pidió en particular. Que grabara todos los espejos de la habitación. En un rato te cuento de qué se trata, pero ya mira cómo es. Yo digo, voy a contratar a alguien para que me dé una manito con tal tema. Nunca me hubiera imaginado que la tarea a realizar es filmar todos los espejos que hay en esta casa que ha sido abandonada. Yo no acepto porque me daría miedo. En un rato entonces te voy a detallar sobre esta historia de terror. Lo contrataron para realizar una extraña tarea en esta casa abandonada. Y atención, el empleado encontró un hallazgo espeluznante. En un rato esta historia en La Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Quédense con nosotros, estamos en vivo y vamos hasta las 12 de la noche. Hola Mauro, Campagnolo en la puesta al aire, ¿qué hace, guacho? ¿Todo bien? Bueno, hola Iván Cano, ¿todo tranquilo Iván esta semana? Bien, la semana pasada estabas mufado, ¿eh? Hola Lautaro Villamor, ¿estás laburando? Va. Arriba el ánimo. Está Rodrigo Blanco editando todo ahí en la cucha, perfecto. Bueno, la mona la acabamos de escuchar y ver. Está Alejandro Persia, que está de vacaciones, ¿no? Vuelve el lunes. Javier Fábregas coordinando Pop Radio. Un abrazo grande a Carlos Infante,
y a Ignacio Vivas, que también nos ayudan desde arriba. Desde arriba, jerárquicamente hablando, ¿no? Parece que están arriba, ¿no? Desde arriba. Bueno, yo soy Héctor Rossi. ¿Se quedan? ¿Me bancan? Hay mucha tanda, loco, para la noche paranormal, cosa que nos agrada muchísimo. Ya volvemos. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Esta noche escuchas voces, aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La Pop 101.5. Vivo dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, mi nombre es Cristina. Hola, Cristina. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, bienvenida, te escuchamos. Bueno, te cuento, desde que era chica me vienen pasando cosas realmente extrañas, raras. Es como que mis seres queridos, cuando están a punto de fallecer, se vienen a despedir. Es una cosa, te digo sinceramente, espantosa. Para mucha gente debe ser una bendición, porque realmente vienen a despedirse. Para mí, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. ¿Por qué espantosa? ¿Pasó? Porque lo dijiste con un énfasis fuerte. Porque el hecho es que, bueno, me pasó, te cuento, la primera vez cuando tenía 6 años, era muy chiquitita, no tenía mucha noción del tema de la muerte, obviamente. Mi abuela paterna estaba muy enferma, tenía problemas muy serios del corazón, estaba internada en un hospital y yo sabía que estaba mal porque mis padres me dejaron con mis tíos, que bueno, ellos estaban casados, muy lejos de mi casa, y me llevaron a la casa de ellos para que me cuidaran. Y mis padres se fueron al hospital donde estaba mi abuela internada. Bueno, llegó la noche, nos fuimos a acostar. Obviamente en esa época, yo te estoy hablando, tengo 59 años, así que soy una persona grande, hace mucho tiempo. Nos fuimos a acostar, la costumbre era rezar antes de dormir, y me dormí, nos dormimos todos. A la madrugada me desperté llorando, sí. Y cuando mi tía me preguntó por qué lloraba y qué me pasaba, le dije que mi abuela había entrado a la habitación y me había abrazado, me había dado un beso, como que se estaba despidiendo. Pero la manera de despedirse, que aún hoy la recuerdo, después de tantos años, fue un abrazo tan tierno, tan lleno de amor. Yo tenía adoración con mi abuela, que yo no paraba de llorar. Bueno, mi tía, bueno, quédate tranquila, la abuela está con papá y mamá, toda la historieta que se le puede hacer a una criatura, ¿no? Obviamente. Cuando más o menos yo ya estaba más tranquila, sonó el teléfono avisando que mi abuela había fallecido. Imagínate, claro. llorar, lloraban mis tíos, lloraba yo, llorábamos todos. Esa fue la primera vez. La segunda vez, yo hacía poquito que me había casado, mi mamá estaba muy enferma, tenía cáncer, ya estaba en mi casa, no la podían tener internada porque ya estaba, era terminal. De hecho estaba con asistencia con una enfermeras las 24 horas, estaba toda canalizada, era un desastre. Yo estaba embarazada casi de 9 meses, había pasado un embarazo muy complicado y mucho no me dejaban ir a verla, pues yo había tenido amenazas de aborto, un embarazo muy, muy torcido. Y bueno, yo me la pasaba haciendo reposo porque estaba con dilatación, era un embarazo de altísimo riesgo. Una noche, mi marido me hace levantar de la cama para sentarme a la mesa y comer, para cenar. Yo estaba sentada a la mesa, mi marido estaba en la cocina terminando de armar los platos y todo, y siento que me llaman desde la cocina.
Ajá. Me doy vuelta, porque a mis espaldas estaba la puerta de la cocina, me doy vuelta y veo a mi mamá parada en el marco de la puerta, que me tira un beso. ¡Ay, Dios! No, no, yo te lo cuento y se me hace un nudo en la garganta. Bueno, mi madre hace 33 años que falleció. Uh-huh. Imagínate la situación, que encima a mí no me dejaban verla. No, fue terrible, fue terrible. Me largué a llorar, me agarraba la panza, me empecé con contracciones, que no sabía qué era lo que pasaba. Empecé a los gritos, que mamá, mamá, ¿qué pasa, mamá? Y mi marido salió corriendo de la cocina, ¿qué te pasa? Cuando le conté lo que había pasado, me dice, bueno, quédate tranquila, que tu mamá está en tu casa. Mm. Mi mamá estaba con morfina, ya estaba muy mal. Sí, sí. Y bueno, lo mismo. Al rato suena el teléfono de casa, que en esa época, bueno, no existían los celulares, era teléfono de línea. Sí. Y muy pocos tenían celulares, nosotros no teníamos, avisando que mi mamá había fallecido. Dios. Bueno, esto de que, por eso te vuelvo a repetir, no sé si es una bendición que se despiden de mí o es como medio tortuoso, porque en el momento, pasar esa situación, que vos sabés que están mal y que es imposible verlos así en persona, porque uh-huh. yo los vi, las vi a mi abuela y a mi mamá, las vi como si fuera verdad, real, estaban paradas, ¿viste? Y encima mi abuela me abrazó y mi mamá me tiró un beso. Claro. Pero el aspecto de ellas era de cuando estaban bien. Claro, claro, claro. Pero evidentemente como lo viviste... No con el aspecto de enfermas. Lo viviste, mi mamá claro. era un esqueleto cuando falleció, estaba claro, muy, claro. muy deteriorada, pero yo la veía bien. Claro, claro. ¿Me entendés? Evidentemente igual por como lo contás, fue algo traumático también tener esta experiencia o este Tuve don. Que hacer terapia. Claro. Ah, no sabés. Tuve que hacer terapia. Obviamente yo estaba de 38 semanas... Bueno, mi mamá fallece, se hace el velorio, yo voy al velorio con mis hermanos y todo. En medio del velorio comencé con contracciones, contracciones de parto, mal. Yo en ese momento tenía el sanatorio Mitre, que ya no existe más, así que lo podemos nombrar. Uh-huh. Y le pedí por favor al obstetra, a mi obstetra, que no permitiera que naciera esa noche, porque no iba a poder festejar nunca más el cumpleaños de mi hija. Que yo sabía que era una nena. Así que me tiraron para atrás, tanto esperar que naciera mi bebé, que la noche que supuestamente iba a nacer fue la noche que falleció mi mamá. Qué historia, Dios. Entonces pedí qué historia. No, tremenda, no, horrible, horrible. Le pedí que por favor. Y mi hija nació, bueno, mi mamá falleció un 25 de agosto. Y mi hija nació el 27 de agosto. Pasó mucho esto, le pasa a mucha gente tener estas coincidencias significativas. Te mando un beso grande, che, te agradezco la historia. Te mando un abrazo grande, me encanta el programa. Qué bueno que hayas vuelto, te escucho todas las noches. Gracias. Bueno, cuando no estabas te escuchaba igual la radio, pero bueno, la emisora. Pero está muy bueno el programa y a veces, a ver... Está bueno poder contar esto, me lo dijo una vez una psicóloga, porque sacar para afuera la angustia libera el corazón y menos angustia. Seguro, por eso. Cuando pasan estas cosas, uh-huh. está bueno sacarlo para afuera. Se cumplen varios objetivos con este programa. Te mando un beso grande. Un abrazo enorme, Héctor. Me encanta la radio y está buenísimo. Y bueno, adelante con los faroles. Vamos, un abrazo, beso grande. Chau, chau. Un beso enorme y gracias por llamarme. A vos, chau, chau. El perro estaba ahí ladrando como tratando de ya ponerle un fin a la charla, ¿no? Che, bienvenidos y bienvenidas los que llegan ahora en este superjueves, 5 de mayo del año 2022. Estamos en vivo en La Pop hasta las 12 de la noche. Para hablar conmigo escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-2784-1073. La palabra vivo, dos puntos, título de tu historia al 11-2784-1073. También podés grabar en un audio de 2 o 3 minutos tu historia y la envías al WhatsApp. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches.
Hola, Héctor. Sí, ¿quién habla? Héctor, te llamé la semana pasada. Disculpame, después me llamaste, no te pude atender. Roberto, mi nombre. ¿Qué tal, Roberto? Mirá, estás al aire, adelante. Tengo 58 años y fui chofer de la 161 y había un mito, yo hace esto hace 30 años atrás, sí, de la dama de blanco que caminaba en el cementerio de San Martín. Sí. Y bueno, esa es una historia que horrible, porque yo no sé si es mito o leyenda. Yo fui chofer, los inviernos, ¿te acordás? Antes eran más tremendos, duros. Sí, sí, eran sí, tremendos. Nosotros, imagínate que salíamos a la madrugada, salíamos a las 3:45 de Liniers, íbamos por el ramal de Florida a Liniers y pasábamos por el cementerio de San Martín. Y en el cementerio de San Martín muchas veces se contaba que había una mujer que como que la chocaba si se subía. Nunca me pasó, lo contaban los choferes viejos, pero sí me pasó que en el colectivo, cuando vos viste que llegábamos nosotros, antes se tiraba desodorante y se barría, y pasó de que había un olor a cementerio. Entonces cuando yo le contaba a los viejos de allá que tomábamos café, me decían, te subió la dama de blanco. Ah, claro. Yo nunca la vi, pero tengo un vecino, un amigo, que vive justo enfrente del cementerio, se llama Jorge, le voy a dar el nombre, pero se llama Jorge y es real, esto es real, él vive enfrente del cementerio, y fue un mito que él decía, Robert, yo la vi caminando por el paredón, y tengo mi compañero, que era el que manejábamos el colectivo y hacíamos el relevo, cuando él me deja el colectivo, yo voy a limpiar, uh-huh, había pétalos y olor, ¿viste el olor al cementerio, a la flor del cementerio? Sí, sí, sí. Quedaba ese olor en el colectivo. Yo no sé si es mito o es real. Nunca me pasó, pero el olor lo sentí. Es terrible, es patético el olor a muerto. Olor a cementerio. Muerto, claro. Ay, Dios mío. No, no fue una sugestión, fue real. No. Yo fui chofer, mi nombre es Roberto. Sí. Fui chofer hace 27 años atrás. Cuando vos salías de madrugada en el colectivo y nosotros hacíamos el recorrido que era Liniers, Plaza Italia, con dos ramales, el ramal A y el ramal B, el que iba por Florida y el que iba por Martelli. Uno pasaba por el cementerio de San Martín. Claro, claro, y pasar claro, a esa hora, nadie quería pasar por ese lugar, pero bueno, te tocaba la dama de blanco, era la dama de blanco que te tocaba. Mamita, así que bueno, gracias por compartirlo, che. No, es lindo para compartirlo, porque tu programa lo escucha mucha gente, y si lo escuchan los choferes de la 161, yo manejaba el interno 68. Ah, bueno, les mandamos 160. Un abrazo, ahí se están escuchando los colegas. Les mandaba, pero imagínate, esto fue hace 27, hoy tengo 58. Claro, así que claro. Imagínate que hace, en otra vida fue. Y la verdad, un gusto es hablar con vos, me encantan las historias, me encanta lo que haces y bueno, te seguí siempre. Qué siempre, genio, siempre, loco. Te seguí. Me dio mucha tristeza cuando dejaste, pero mucha alegría cuando volviste. Yo la pop la prendo a la mañana con la negra y termina con vos. Vamos, todavía, gracias por estar ahí, che, te mando un gran abrazo. Gracias, Héctor, gracias. Abrazo grande, chau chau. Che, estamos muy emotivos, loco, en esta noche paranormal. Esta semana va a venir el rating. Prendan velas porque yo quiero venir primero. Perdóname, soy ambicioso, sí, laburo de esto, loco, quiero ganar. Quiero venir primero. Queremos que la noche paranormal esté primera en la franja. Esto depende de vos. Te van a llamar de Ivope en estos días o te van a mandar la encuesta por mail. Tenés que responderla, porque si no la respondés es como si vos no existieras. Es como si no escucharas la radio. Así que tomate 2 minutos, es como el censo, ¿eh? Pero respondela. Tenés que decir que sí, que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la Pop 101.5. No cuelgues. Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo va? Mi nombre es Brian de Lomas. Bueno, te cuento mi historia. Una vuelta soñé que yo volvía a mi viejo barrio, La Porteña. Yo soy de Lomas ahora. Estaba caminando, yendo para la casa de mi primo. Cuando me acerco veo que estábamos jugando él y yo al costado de la casa. En eso se acerca mi primo, me ve y yo salgo corriendo para que no me vea, para que no me hable, me voy corriendo. Me alcanza y me dice, vení, vamos a comer, me dice. Me acerco y cuando me acerco a la casa entramos, veo que están todos sentados comiendo. Y empiezo a saludar. Cuando empiezo a saludar, llego al que era mi tío, me mira, se ríe y me dice, ¿cómo estás? Y yo lo miro y le digo,
Bien, le digo, pero estaría mejor si estuvieras muerto. En eso yo me despierto llorando. Hace mucho tiempo que yo no veo a mis primos y le quiero mandar un mensaje. Le pido el número a mi tía y me dice, tené cuidado con lo que decís, que recién acaba de morir tu tío, me dice. La verdad que es muy fuerte el sueño y así muchas veces me ha pasado también. Jamás le encontré una explicación de por qué se dio esa situación así. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo están? Me llamo Julio, trabajo en seguridad. Soy de Pacheco y trabajo de seguridad acá en un colegio en San Isidro. Te quería contar lo que me ha pasado hoy. Bueno, desde el mes de julio que tengo a mi mamá, que está postrada en cama. Quedó postrada, no se puede mover. Está muy, muy desmejorada de salud. Y bueno, hoy justamente estaba durmiendo. Llegué a casa, trabajo de noche obviamente, llegué a casa, me acosté a dormir y tengo un sueño en el cual ella está en la cama. Bueno, aparecen dos policías en mi sueño, me vienen a verificar que mi mamá está bien. Mi mamá le dice que sí, que está bien, que se encuentra bien. Y bueno, todo eso yo agarro, acompaño a los policías hasta la entrada de casa, de la entrada de la casa. Y bueno, cuando me doy vuelta así, veo en la entrada, en la galería de la casa de mi mamá, la veo a ella, pero bien, bien, así. Obviamente mi mamá, al estar en cama postrada, ha perdido masa muscular y está en pañales, pero la veo bien, bien parada en la puerta, como más gordita, con un pañuelo al cuello, pero toda canosa, todo el pelo blanco, pelo bien cortadito, pero todo bien blanco. De todo eso, obviamente, yo me emociono, digo, mamá, qué bueno, te has levantado. Y escucho la voz de mi mamá que dice, hijo, yo no soy esa persona. Escucho la voz de mi mamá que sale de por ahí, pero no de ese ser que estaba ahí. Y cuando me acerco, le agarro la mano y le digo, ¿quién sos? Decime quién sos. Y tenía los ojos negros. Y justo cuando me estaba por decir, me despierto así sobresaltado y estaba con el corazón que se me salía de la boca. Bueno, esa fue mi experiencia de hoy. Tengo otras también cuando falleció mi papá, pero después te las contaré. Y quería saber, no sé si es muy raro lo que tiene mi mamá, porque yo creo que tiene algún daño hecho. De un momento para el otro quedó en cama y no le encuentro explicación. Si alguien me puede ayudar, por favor. Bueno, Héctor, muchas gracias. Muy bueno el programa. Siempre te seguí y la verdad que estoy muy feliz de que estés de vuelta en La Pop. Un abrazo grande para todos tus oyentes. Julio de Pacheco. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Gracias por estar con nosotros. Héctor, buenas noches, me llamo Ileana. Esta es la siguiente historia. Hace 2 años me mudé a mi actual departamento. Me habían contado que el anterior inquilino había fallecido de un paro cardíaco. Creo mucho en las energías y almas. Las primeras noches escuchaba ruidos y a veces abrían la llave de paso del agua haciendo que rebalse todo. Fueron muchas situaciones paranormales. Un día, sospechando que el alma del anterior inquilino estaba en el departamento, pregunté quién era el que estaba merodeando. En ese preciso instante, en mi mente surgió una imagen de un señor mayor mirando por la ventana. Semanas después, hablando con los vecinos de al lado, consulté cómo era físicamente el inquilino. Me dijeron que era un señor alto, morocho y joven. Nada que ver a la imagen en mi mente. Pasaron los meses, los sonidos y las sensaciones de presencia desaparecieron. En una ocasión, reunida con los vecinos de al lado, me comienzan a mostrar fotos familiares. En un momento, mi vecino de 72 años me muestra una foto de su padre, fallecido hacía varios años. Era el hombre que se me había aparecido en la mente. Me dio vergüenza contarle a mi vecino, pero rápidamente él me cuenta que vio el espíritu de su padre y que le dijo que siempre lo cuidaría. En ese momento quedé helada y conté mi experiencia. Todos nos quedamos en silencio y luego llanto de emoción por parte de mi vecino. Esta historia es real. Antes de las elecciones presidenciales en que ganó Raúl Alfonsín, yo tenía 11 años. Hacía poco tiempo que había fallecido un vecino. Ya había pasado todo el velorio, el entierro. Y bueno, estaba en la casa de mis abuelos. Mi abuelo viene con las bolsas con mercadería del almacén que había ido a hacer mandados. Entra, se va al fondo, que estaba la casa en el fondo del terreno, y me pide que vaya
al portón de la calle porque no lo había podido cerrar. Me voy corriendo y en el momento que voy corriendo para cerrar el portón de la calle, veo al vecino que está del otro lado del terreno, apoyado en un árbol, me chista de allá y me dice: hola, Guainita, ¿qué pasa que estás tan apurada que no me saludás? Yo no le respondí, me fui a cerrar el portón de la calle, de la puerta principal, volví como para saludarlo y ya no estaba más. Le conté a mi abuela y mi abuela me dice: ¿pero cómo? ¿Estás segura? ¿Que no te acordás que se murió hace unos días? Nos quedamos asombradas y decidimos hacerle misa en la iglesia católica. Desde ese día ya no molestó nunca más hasta el día de hoy. Soy Guadalupe de Berazategui. Un beso la grande. La noche de Pop es paranormal. Esta noche de jueves 5 de mayo hay Historia Central Retro. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de el doble maldito Doppelganger. Que si quisiéramos traducirlo, sería algo así como doble andante. Apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796, escrita por Jean Paul, de 3 tomos, y como era costumbre en la época, un título de unas 15 palabras, en las que un hombre, infelizmente casado, acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. La presencia de los doppelgangers en la mitología y literatura ha sido significativa. Todos se refieren a un doble, a veces de carne y hueso, otras de algo mucho menos tangible. La idea de conocer a tu doble vaticina algo fatal y es interesante, pues significa que tú eres tu peor enemigo. Vernos desde afuera nos permitiría conocernos realmente. Si nos pudiéramos ver como nos ven los otros, sería aterrador. Pero vamos a nuestra historia, contada en primera persona. No voy a revelar mi nombre, pero quiero que sepan que soy varón. Fui hijo único, y esta historia empieza en 1990. En ese momento yo tenía 10 años. Vivía con mi mamá y mi papá en una linda casita de Aldo Bonzi. Recuerdo perfectamente la última noche que mi papá fue mi papá. Fue la noche del 23 de marzo de 1990. Mi mamá estaba muy enferma. Había tenido un ACV muy grave. Le había dejado muchas secuelas. La principal es que ya no hablaba. No podía caminar y se la pasaba tirada en la cama. No les cuento los detalles, imagínenselos. Mi papá esa noche salió de casa, supuestamente para despejarse un poco. Yo me fui a dormir muy intranquilo. No recuerdo bien lo que pasó durante esas 48 horas porque me las pasé durmiendo, como si no quisiera reconocer que mi papá nos había abandonado, se había ido con otra familia. Eso fue lo que pasó. Desapareció. Dejó a mi mamá sola al cuidado mío. Nosotros no teníamos una familia grande, por lo tanto mi casa se transformó en un lugar sombrío y angustiante. Sin embargo, todo cambió a los 3 meses. Alguien tocó el timbre alrededor de las 12 de la noche. Obviamente fui y descubrí por la mirilla que era mi papá. Nosotros habíamos cambiado las cerraduras por precaución, así que le abrí. Cuando entró y me abrazó, sentí una mezcla de bronca y felicidad. Se sentó en el comedor, se prendió un cigarrillo, me miró y me dijo: hijo, les pido disculpas, acá estoy, me equivoqué, nunca más los voy a abandonar. Y se fue a la habitación de mamá. Supuse que tenía mucho para decirle, porque mi madre no podía hablar, pero sí escuchaba y entendía a la perfección. Esa noche empezó la pesadilla. Mi perro, nuestro perro, no lo reconocía. Le mostraba los dientes todo el tiempo y le gruñía como si fuera un desconocido. Además, yo empecé a notar que si bien era físicamente igual a mi padre, no era él. Lo veía en sus ojos, su mirada era diferente, tenía una mirada desconfiada. Desde ese día me puse a investigar y encontré el término doppelganger. Mi padre
había sido cambiado por su doble. Una noche, mientras yo dormía, sentí que alguien entreabría la puerta. Yo estaba de espaldas a esa puerta y pude sentir cómo mi padre se acercaba. Sentía el calor cerca mío. Me acarició la cabeza. Me di vuelta y lo vi yéndose. Sin embargo, cuando volví a girar y miré su reflejo en el espejo de mi placar, pude darme cuenta que no se reflejaba él, sino una especie de torso negro con patas de araña. El ser del bajo astral que se camufla con la imagen del que imita. Esas noches fueron las peores de mi vida. Nadie me iba a creer si les decía que el que había vuelto no era mi padre. Solo un adelanto, pará, chabón, pará que recién empezamos y vamos hasta las 12 de la noche. ¿Qué les pareció hasta acá este súper adelanto? 11-27-84-16. ¡Dale, Héctor! ¡Me la dejaste picando! Bueno, loquilla, es un adelanto. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya volvemos. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rossi. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rossi. 11-27-84-1073. Suban el volumen mientras palpitamos la historia de hoy. Vamos al archivo y esta es una historia central. Retro. Esta es la historia real de Los Amigos de la Muerte. En primera persona. No tengo problemas en dar mi nombre al contar esta historia. Me llamo Juan Pedro Volta y lo que ocurrió escapa a toda explicación natural. Soy ex policía de la Federal, trabajé en el área de inteligencia criminal, pero ahora me dedico a ser investigador privado. En 1985, alguien cuyo nombre no daré me contrató para investigar la desaparición de una médica en un neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires, a la que llamaremos Ana María. Nada se sabía de ella desde que en plena madrugada volvía a una de las habitaciones para los médicos después de atender dentro del mismo hospital a una paciente que presentaba lesiones cutáneas. Su auto había quedado estacionado en el lugar, con el tanque de nafta vacío, y sus pertenencias estaban en la habitación que estaba usando, pero de ella no se sabía ni se supo nunca más nada. Empecé investigando a la víctima y su entorno. Me propuse saber bien quién es, quién era ella, su familia, sus amigos, parejas y exparejas, su entorno laboral y, de haberlo, a quienes frecuentaba sin que otros supieran. Eso hace que sea más fácil el trabajo a la hora de bosquejar los probables sospechosos. Tras investigaciones y entrevistas, pude saber aspectos muy contradictorios de la vida de Ana María. Por un lado, era una mujer muy religiosa, con una voluntad férrea para ayudar a los demás. Se había casado por iglesia y, una vez separada, rehizo su vida con amistades en el pueblo adyacente al neuropsiquiátrico. Pero por el otro, registraba militancia maoísta en los 70. Era muy críptica a la hora de contar su historia a las nuevas relaciones. Conservaba un depósito bancario y propiedades junto a otro médico del hospital, con el que mantenía una relación sentimental oculta, mientras que salía con una contadora del pueblo. Parecía, según las fuentes, que se estuviera hablando de dos personas totalmente distintas. Juan Carlos, un ex novio suyo abogado, tuvo una charla con ella días antes de su desaparición. Habían quedado como buenos amigos, con gran confianza. Ana María le dijo que algo fuerte pasaba en el neuropsiquiátrico, que estaba juntando pruebas para realizar una denuncia. Él intentó indagar más, aparte de ofrecerse para seguir la querella, pero ella se calló después de soltar que allí había quienes hacían cosas indeseables con los pacientes, que los desaparecían. Juan Carlos intentó calmarla diciéndole que había pasado poco tiempo de la dictadura y que tuviera mucho cuidado, porque aún existían sueltas células residuales de aquellos oscuros años. En invierno, fui a reconocer el lugar de la desaparición de Ana María y nunca creí que pudiera haber tanta miseria junta. Los edificios, que databan de principios del siglo XX, estaban totalmente arruinados.
Faltaban ventanas, por las que se colaba un frío de muertos. No había cama suficiente y faltaban colchones y frazadas. Los pacientes deambulaban pobremente vestidos, sucios, malolientes y abandonados a su suerte. Eran varios bloques de edificios donde en cada uno deberían contener a aquellos enfermos mentales. Un gran parque, descuidado, estaba entre los edificios. Un arroyo y una ciénaga hacían de límites. Solo podía accederse por un puente del ancho de 2 autos y unos 20 metros de largo. Pude entrevistarme con varios compañeros, superiores y algunos pacientes que, aunque padecían enfermedades mentales, no eran casos graves y podían dar alguna pista que me llevara a mi objetivo. Al primero que indagué fue al director del nosocomio, a quien llamaré José. Sus declaraciones fueron puras evasivas. Con el oficio uno ya saca la ficha de cuando alguien habla sin decir. Este fue su caso. Dijo que Ana María había abandonado el trabajo y que se le había labrado una sanción por haber dejado el lugar de trabajo. Intentando mancharla, agregó que seguramente estaba viva en algún lugar, que algún turbio, como su pasado militante, la habría llevado a ocultarse. Que también había rumores sobre su sexualidad y que tal vez esto habría sido el desencadenante. Este hombre despreciable creía que diciendo estas barbaridades la manchaba a ella, pero se denigraba a sí mismo con esas declaraciones retrógradas. Cuando le pregunté por qué no hizo la denuncia por desaparición en vez de labrar un sumario interno por abandono de trabajo, se excusó diciendo que esa no era su función. Parece que tampoco lo era labrarle las actas a todos los otros médicos que faltaron aquella noche de la desaparición. Una enfermera a la que entrevisté, Antonia, seguía el mismo lamentable discurso, manchando a Ana María y sin dar pistas para llevarme a algún lado con la investigación. Pero un colega suyo, Carlos, fue más interesante. Él fue quien la había acompañado y ayudado hasta donde aquel enfermo había sido tratado por las lesiones cutáneas la noche de la desaparición. Dijo que la notó nerviosa y que Ana María cargaba una gruesa carpeta llena de papeles de la que no quería separarse. Mientras iban hacia donde estaba el paciente, no dejaba de mirar de reojo la casa junto a la oficina del director. Me contó que pacientes y profesionales del lugar decían que allí habitaba el monstruo. Cuando le pedí más datos, se encogió de hombros y me dijo que seguro eran inventos de los pacientes, que decían que allí habitaba un ser que podía llegar a ser parecido a el familiar. Nadie se ponía de acuerdo de cómo era lo que habitaba allí, pero sí que su alimento era la carne humana. Decían que cuando un internado desaparecía, algo bastante frecuente, por el régimen de puertas abiertas del manicomio, era porque el director lo había ofrendado a el monstruo. Le consulté qué clase de lesiones cutáneas presentaba el paciente, si era un sarpullido, quistes o algo parecido, pero en voz baja me afirmó que eran zarpazos largos y profundos. Acotó que el pobre tipo estaba muerto de miedo y que 3 días después tampoco se lo volvió a ver. Algo similar me contó Fernando, el paciente que fue a avisarle a Ana María sobre el paciente adolorido y lesionado, y que aquellos que no volvían a aparecer eran devorados por el monstruo de la casa junto a la oficina del director. No le parecía raro, ya que en aquel lugar olvidado por Dios, cualquier demonio podía existir, y no había lugar más parecido al infierno que ese. Le pregunté sobre las lesiones cutáneas del enfermo y me confirmó lo que el enfermero Carlos me había dicho. Eran largos y profundos zarpazos. Comencé a atar cabos. Efectivamente, nadie allí la había visto irse. La enfermera Antonia y el director tenían un encono hacia Ana María. Ella le había comentado a Juan Carlos que había algo raro en el neuropsiquiátrico y que los pacientes desaparecían, cosa que 2 testigos confirmaron. Y estaba el detalle de los profundos cortes que presentaba aquel enfermo. ¿Acaso había sido algo fuera de lo normal? ¿Algo más en aquel lugar? Sí. 2 días después, supe que una supuesta parapsicóloga llamada Nélida se había ofrecido a ayudar a la policía para tratar de ubicar a Ana María. Decidí ir, por simple curiosidad. La pasearon por los alrededores de la ciénaga y el río. La llevaron hacia unos túneles, en ese entonces inutilizados, y por la casa donde los médicos descansaban.
Dijo ver un lugar oscuro, algo sin forma, y el cuerpo de Ana María dentro de él. Y miró hacia donde estaba aquella casa junto a la oficina del director. Yo, que hasta ese entonces reía para mis adentros, me estremecí cuando vi su rostro aterrado y su índice señalando hacia allí, mientras decía que algo monstruoso y maligno habitaba el lugar. Mi alerta se activó cuando noté que empezó a vagar por el lugar sin dar ningún punto concreto. Antes de que se fuera, le pedí una tarjeta. Tal vez una ayuda lateral podría ayudarme a resolver este caso. Con el tiempo todo se estancó. Pude comprobar algunas cosas, pero sin resultados. La relación con un médico del hospital era cierta, al igual que las inversiones conjuntas, pero no era relevante, y el tipo tenía coartada. Su pasado militante no era una hipótesis seria. Su sexualidad tampoco era importante. La que podía tener alguna lejana chance era su misticismo. Podría haberse fugado con alguna secta y mantenerse incomunicada. ¿Cuánto tiempo alguien puede ocultarse del mundo? Su rostro aparecía en todos los diarios del país. Era casi imposible. Pero como dice el refrán, Dios cierra una puerta, pero abre una ventana. Llegaron a la policía y a varios medios unas copias en cassette, cuyo audio tenía la voz de una mujer que decía ser Ana María. La voz pedía que no la buscaran más, que estaba en un lugar hermoso entre Ecuador y Colombia, donde había encontrado la paz. Me enteré esto por un amigo periodista. Le pedí que me hiciera una copia y fui corriendo a buscarla. Había decidido cotejar su voz. Se la llevé a su madre, Marta, para saber si la reconocía. Llorando, dijo reconocer la voz de su hija, pero que las palabras no le sonaban a las que ella usaría. Me llevé la copia y al buscar plata para pagar el colectivo, encontré la tarjeta de Nélida, la parapsicóloga. Ya estaba jugado, así que fui a su consultorio. Después de esperar media hora, me hizo pasar. Escuchó 5 veces el audio, entonces despejando su pelo teñido de rojo, me dijo que lo que ahí diría, no lo declararía jamás en ningún lado. Ana María estaba muerta y jamás sería encontrada. Había sido sacrificada por el director del neuropsiquiátrico. Le pregunté por qué y quedé aterrado con su respuesta. Nélida pudo ver en su recorrido dentro del lugar cómo a Ana María se la llevaban entre 2 enfermeros. Uno de ellos era una mujer. A la oficina del director. Y desde allí, a la casa de al lado, donde ella vio algo sin forma definida y monstruosa. Las carpetas tenían fotos de cómo se llevaban a los enfermos mentales para alimentar al monstruo y hacer lugar en el nosocomio. Me dijo que su cara de terror se dio más por ver al director en la ventana que por aquel ser monstruoso. Él pertenecía a Amici Mortis, una secta global que adora a la muerte, a la que le apetece que le sacrifiquen humanos a sus demonios y haya menos población de, según ellos, indeseables en el mundo. Fuera de mis cabales, fui directo a la dirección de aquel hospital olvidado por Dios. Quise cagar a trompadas a José, pero 2 enfermeros me sujetaron. Me inyectaron algo en el cuello. Y lo siguiente que recuerdo es estar corriendo, casi llegando al puente que servía de salida y de entrada del neuropsiquiátrico. La espalda me dolía muchísimo. Evidentemente había sido drogado y golpeado. Llegué a una estación de servicio. Me metí en el baño para lavarme la cara y fijarme cuán lastimado estaba. Al mirar mi espalda, varios zarpazos profundos laceraban mi piel. Estos hijos de puta me habían querido entregar al monstruo. Y no sé cómo pude huir. Hasta hoy, cada noche, al ir a descansar, siento su presencia del otro lado de la puerta de mi habitación. Que no me alcance. Que no te alcance. Estamos perdidos. Somos los amigos de la muerte. Esta historia es real.
creer, misterio. ¿Las gaviotas son espías extraterrestres enviadas a la Tierra para vigilar humanos? Bueno, atención porque es una controversia por el mensaje de la NASA para contactarse con seres de otro planeta. Nick Pope, especialista en ovnis, aseguró que estas aves envían a los alienígenas de todo tipo de información y todo tipo de personas. En el primer trimestre del año 2022 que va en curso, un equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA publicó ideas para transmitir al espacio. Cerca del centro de la Vía Láctea, un mensaje codificado en forma binaria para poder establecer contacto con otras civilizaciones. El primer mensaje realizado por trabajadores de la NASA para poder contactar con vida inteligente fuera del planeta se bautizó con el nombre de Faro en la Galaxia. El cifrado pretende ser enviado por medio del Allen Telescope Array, que se encuentra ubicado en California, Estados Unidos, además de la ayuda del radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura en China. El nuevo mensaje creado para conectar con entidades no conocidas consta de principios de comunicación, conceptos de matemática y física, y también tiene componentes de ADN. Otra de las estrategias implementadas en un nuevo mensaje fue la implementación de una codificación con coordenadas para que estos puedan determinar con precisión la posición de la Tierra en Vía Láctea. El proyecto de dar a conocer la ubicación y los detalles de vida en la Tierra es muy arriesgado para la humanidad. Así lo contó Andrés Sandberg, uno de los principales expertos en el Instituto del Futuro de la Humanidad, que advirtió que este nuevo mensaje propuesto para los extraterrestres podría ser una idea terrible para la raza humana. Bonus track, paranormal. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, te quería contar otra de mis historias. Mi marido hace muchos años empezó a estar cambiado, ¿no? Y entonces yo decía que se le metía algo, ¿viste? Porque tengo algo de brujita, le digo yo. Mi tía siempre me decía que era especial y mucha gente que me ve me dice que tengo un don, pero yo no sé cuál es el don. Sí sé curar empacho y todo eso, pero... Y entonces nos empezamos a llevar mal, nos llevábamos mal. Y un día cansada, y yo tenía la costumbre de que me acostaba, me peinaba el pelo, que lo tenía largo, y amanecía con todo el pelo revuelto, pero mal, era horrible el pelo. Y así sucesivamente pasaban los días. Yo había tenido una criatura, Emilia, y siempre tenía mucho miedo por ella. La cosa es que seguíamos mal y entonces decidimos dormir en camas separadas. Yo estaba durmiendo con mi hija, que era una bebé, con mi hijo, que era chico, y él dormía en una camita al lado de la ventana. Y una noche cansada yo lloraba y lloraba porque yo no podía entender por qué él de golpe parecía alguien que estaba manejado por algo, ¿entendés? Y él te discutía que él no lo hacía. Y entonces agarré y ¿cómo es? Lo empiezo a mirar, ¿no? Estaban todos durmiendo y yo lo empiezo a mirar y empiezo a ver cómo de su cuerpo empieza a sentarse alguien así, todo rojo, con ojos muy brillantes, que me mira. Y ahí reaccioné, ¿no? Reaccioné y le empecé a gritar que él era un cobarde, que se necesitaba de meterse en cuerpos para poder hacer sus maldades. Y me brotó algo feo. O sea que al rato eso se desaparece. Yo quería que alguien lo hubiera visto conmigo, ¿no? Para que supieran que no eran pavadas. Mis pelos seguían revueltos día tras día. Mi marido siguió igual. Una noche estoy mirando una película, El Rito, y están mostrando las partes de cómo era el diablo, cómo se representaba el diablo, y encuentro como un bicho así negro que yo lo veía todas las noches arriba de mi cabeza, que me quería atacar a la nena. Y ahí me pegué un grito
Y claro, yo no lo contaba y para ellos estaba todo, yo estaba loca. Bueno, así, de esas cosas, me han pasado un montón, me siguen pasando un montón de cosas. Y bueno, y acá enganchada con la radio, con mi hija que tiene 10 y está como loca con vos. Ella quiere llamar y contar las historias de uno y todo eso. Así que Héctor, te felicito por la radio, me encanta. Está buenísimo, te agarro un cagazo. Está bárbara, 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 sigue así. Te mando un beso. ...11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Facundo de La Ferrer. Esta historia me pasó a mí justamente este domingo que pasó, y domingo primero fue. Yo ahora no vivo más en ese antiguo barrio donde es Barrio La Loma, y bueno, ahora yo vivo en Barrio Giardino, se llama. Y bueno, lo que quería contar es que, bueno, yo no voy hace mucho tiempo para ese barrio, ¿no? Y bueno, cuando me voy para el barrio, 12 de la noche, me estaba yendo para el barrio La Loma, justo en la esquina vive un amigo, antes de llegar a mi casa, ¿no? Vive un amigo y en la puerta estaba el papá. Y, Juan, ¿cómo anda? Tanto tiempo, no lo veo hace mucho tiempo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me dice, le digo, te veo medio triste. Le digo, ¿qué te pasa? No, estoy bien, yo estoy muy bien. Me dice, ah, bueno, le digo, me alegro verlo, le digo. Gracias, hijo. A la cuestión que él siempre se acordaba de mi nombre, ¿no? O sea, cada vez que lo veía se acordaba de mí. Y bueno, a todo eso yo llego a la casa, ¿no? O sea, estoy llegando a mi barrio, a mi antigua casa, donde viven mis hermanos, y cuando estoy así en la esquina estaba el hijo del hombre este. Mati, ¿qué onda? ¿Todo bien? Lo vi a tu viejo, está re bien, boludo, digo. Y me dice, ¿qué onda? ¿Me estás jodiendo, Facu? Me dice, no, ¿por qué, tío? ¿Qué pasó, boludo, tío? Mi papá falleció hace un año atrás, me dice. Dale, me estás jodiendo, boludo, si lo vi, lo abracé, todo, tío. No, mi papá falleció hace un año atrás, Facundo, me dice, no me jodas así con eso, me dice. Y se puso a llorar. La cuestión es que yo lo sentí, lo vi, lo hablé con él, todo. Y no puedo entender cómo llegó a pasar esto. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola Héctor, habla Jesús Paulino Sánchez del barrio La Sirena y te comento que por lo que estuve escribiendo ayer anoche, estos vecinos que vinieron en el año 89 acá al barrio La Sirena tiraron una caja. No soy mucho de creer o dudo en brujería, macumba, quimbanda, pero que cuando llegaron estas personas, la hija de Doña Eva, una chica preciosa, o sea, que estaba en la universidad, a Roy de la noche a la mañana enloqueció, te juro que no lo puedo creer. Y al poco tiempo ella falleció. Esta es una historia verdadera que ocurrió y que sucede nada menos acá en donde vivo. Espero que lo pases, pero es un lugar muy, muy peligroso. Ya te digo, yo tengo mucha fe, pero algunas veces dudo, sí o no, pero ahora cuando se ponen a molestar con ese tipo de cosas, para hacer daño a las personas, para eso son vivos, pero para otras no. Yo por eso no me junto con estas personas, porque sé nada menos que termina muy mal, son muy peligrosas. Saludos, Jesús Paulino Sánchez. Una más. Hola, buenas noches, me llamo Lucas Castillo. Tengo mi historia paranormal para contarles y compartir con ustedes. Yo trabajaba en una empresa de seguridad, hacíamos seguridad en una fábrica de guantes que está en La Plata, en Abasto. Y el parque industrial se estaba poblando recién, había galpones, pero que estaban a medio hacer, estaban en construcción. Una vuelta estábamos, yo ya salía del servicio, venía mi compañero, ya había llegado, me estaba relevando. Bueno, llega mi papá, que yo le pedí que me vaya a buscar. Llega mi papá, atrás de mi papá llega mi jefe, mi supervisor, Ramírez. Y estábamos ahí, en la vereda, hablando en la calle, porque ahí no pasa nadie, es un parque industrial cerrado, se está haciendo. Y estábamos fumando.
fumando, hablando con mi jefe, Ramírez, mi papá, mi compañero, que me venía a relevar. Y escuchamos del lado del campo, porque ahí era campo, no había luz, no había nada. Nada de nada. Y escuchamos del lado del campo cómo se escucha como una criatura, como que llora una criatura. Alumbramos con la linterna con mi jefe, corrimos, miramos todo, nada. Después en la fábrica que custodiamos, atrás se escucha un golpazo en la puerta de emergencia, en el fondo. Pero un golpe zarpado, re fuerte. Salimos a correr con mi jefe, con mi papá, todo. Mi papá es policía retirado de la federal. Fuimos y no había nada, no había nada de nada. Estábamos solos, todo oscuro ahí, imagínate, no se veía nada. Y bueno, y escuchamos esas dos cosas que fue muy raro. El llanto de un bebé en el campo y ahí no hay nada, no hay casa, no hay nada. Y después el golpazo en la puerta, que salimos a correr los cuatro para ver qué era. Y nunca se supimos qué fue ese ruido. Hasta el día de hoy nos preguntamos cada vez que nos juntamos o nos vemos y nunca supimos qué fue. Espero que pasen mi mensaje, les mando abrazos y saludos y siempre escucho la radio, muy buena. La noche de Pop es paranormal. Sí, 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 me pasó, sí. ¿Todo bien? Y le llamé a mi mujer asustado, desesperado. Cuando me iba yendo a Santiago del Estero en un chasis acoplado, en un Sider, con un camión brasilero. Iba a ir por la 34 antes de llegar Rafael, hay una cantarilla. Y venía viniendo y paso un auto y pongo la luz alta y le veo a una mujer parada en la ruta. Y le pego el volantazo y escuché el ¡pam! Que pegó la Sider, que le pegué a la mujer. Me asusté, me asusté ese día. Paré y no me animaba a volver porque hacer la linterna y llamé a los bomberos, ambulancia, todo. Me preguntaron dónde estaba, le expliqué y vino una ambulancia de derecho a mí. Me tomó la presión, todo. Y ahí me dijo el policía que me tranquilice, nomás que no, vamos, mirarle que debe estar muerta. La mujer le dio demasiado fuerte, le pegué. Y volvimos a buscarle, pero nunca le encontramos nada. Y así que ayer estaba pescando una pareja y pelearon. Y ella salió corriendo para afuera y le cazó un camión, le mató. Y dice que una vez a la semana, una vez al mes, ya sale y revive todo eso de vuelta. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073. Buenas noches, Héctor, te paso a contar mi historia. Bueno, esto me contó mi madre, que fue un momento que vivimos muy traumático cuando éramos chicos. Estábamos todos durmiendo, a lo que mi madre siente en su cama que alguien se sienta, ¿viste? Que alguien se sienta en el colchón. Y ella, siempre precavida, pensando que por ahí era un intruso, siempre tenía una navajita abajo del colchón, abajo de la almohada. A lo que ella, ¿viste? Siente esa presencia como que alguien se sienta en el colchón y lo primero que hace es tratar de agarrar la navaja esa. Y al darse vuelta, ve como una sombra negra está sentada en la cama mirándola. Pero ella veía una sombra, ¿sí? Veía la presencia como que de un hombre, una sombra de un hombre que la estaba mirando. Lo que ella da vuelta la cabeza para agarrar esa navaja, y cuando se da vuelta ya no está más esa sombra. Y siente como que la llaman desde lo que sería la cocina de mi casa. Y al levantarse se percata de que se está prendiendo fuego la casa. En ese mismo momento se estaba prendiendo fuego la casa. Y fue en ese momento que estaba todo lleno de humo adentro que nos pudo rescatar a nosotros, que éramos yo y mi hermano, y salimos todos para afuera. Y mi madre siempre pensó, y cuando nos contó eso ya de más grande, siempre ella pensó que era su hermano que falleció cuando era chico, cuando era adolescente, le vino a avisar que se estaba prendiendo fuego la casa para que podamos salir a tiempo. Bueno, esa es mi historia. Buenas noches. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en La Noche Paranormal.
¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Escuchando lo que decía el hombre por el tren fantasma, el otro día me pasó a mí, pero con un colectivo de la línea 175, ex-175, perdón, ahora 169. Me faltaba una cuadra para llegar a la parada y veo que venía el colectivo, entonces me largué a correr. Cuando, pensando que ya había llegado el colectivo a la parada y que lo perdía, levanto la cabeza, me encuentro con que el colectivo no estaba. No estaba y la gente estaba ahí esperando. O sea que no levantó pasajeros, nada. Imposible que cambiara el recorrido. No entendía nada. Un abrazo, Héctor. Hay más historias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ezequiel de Lanús. Hace más o menos 5 años estábamos en familia en mi casa. Quiero subir la escalera para ir a mi pieza arriba, ir a acostarme ya. Apago la luz y se enciende de nuevo. Yo digo, dejen de joder, le digo a mi segundo. Y no había nadie. Salgo al pasillo que da la escalera y el baño y había parado una sombra esquelética con un traje negro. Voy a la pieza, me encierro, cierro la puerta y se vuelve a apagar la luz sola. Y desde ese entonces nunca volví a pasar algo así. Saludos. Una más, dale. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Soy de acá, de Florencio Varela. Te voy a contar una historia que me pasó acá en la media 7 cuando era chico. Entrábamos al salón y poníamos la lapicera arriba de la mesa y se movía sola y se caía. O la profesora estaba escribiendo en el pizarrón y se borraba lo que escribía. O vos te querías sentar y la silla se movía. Después nos contaron de que una vez jugaron al juego del lápiz adentro y que quedó el espíritu. Hoy en día el salón se encuentra clausurado y ahí se escuchan de noche los ruidos, escucha el personal de seguridad. Muy buena la radio y nada, abrazo. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en La Pop 101.5. Para hablar con nosotros, escribís la palabra vivo, 2 puntos, un título de tu historia, la envías al 11-27-84-1073. Esta es una historia central, random. Esta es la historia real de el teatro del horror. En primera persona. Todos sabemos que los teatros encierran historias, mitos, leyendas, fantasía, pero también realidad, trágica, que pocas veces se divulga, debido a lo extremadamente cabuleros que son los participantes del ambiente artístico. Sabrán comprender que todos los nombres y lugares de esta historia van a estar adulterados, por una sencilla razón: el teatro del horror sigue existiendo. Cambiaron sus dueños, refaccionaron la fachada, incluso su nombre es otro, pero la historia negra de los hechos ocurridos en ese monstruo de cemento y ladrillos sigue viva. Pero, si les parece, los llevo a la historia que me tocó vivir en carne propia. Era el final del verano de 1985, y en la ciudad en la que todo ocurrió, que insisto, no pienso develar cuál es, el año recién empezaba. Hacía un frío inusual para la época. La economía de nuestro país era un caos, sumado a los resabios de la dictadura. Los teatros estaban vacíos. Solo funcionaban relativamente bien las obras picarescas de Olmedo y Porcel, pero el teatro de texto o el clásico, para nada. Yo era un adolescente de 19 años. Había terminado la escuela secundaria en la nocturna y estaba en búsqueda de mi primer trabajo. Había hecho changas como kiosquero e incluso repartiendo soda, pero buscaba algo más. Esa mañana,
en los clasificados de un importante periódico, un aviso enmarcado en un recuadro bien negro y con letras más grandes de las típicas, llamó mi atención. Importante teatro de la ciudad otorgará una gran oportunidad. Usted podrá ser parte de la obra teatral más importante de la década. El título grandilocuente le agregaba más misterio a toda la situación. Claramente me presenté a la hora señalada. Apenas llegué al lugar, noté con asombro que todo era inmensidad. Puertas enormes, carteleras luminosas típicas y un tipo en la puerta que parecía un maniquí de 2 metros, pero era humano. Me habían citado para la primera entrevista, en un horario poco habitual, 1 de la madrugada. De hecho, todavía no se había estrenado ninguna obra y no había un alma en la calle. Llegué asustado. El tipo de smoking me recibió sin mediar ni una palabra. Con gestos exagerados, por cierto, me indicó el lugar en el que me iban a recibir. Era uno de los camarines, detrás del escenario, en un subsuelo. Al entrar al lugar, noté un frío que calaba hasta los huesos y un extraño aroma a cigarro y azufre. El lugar estaba en penumbras, iluminado por un candelabro que tenía 4 velas rojas. Mientras me distraje recorriendo con la vista todo el sitio, sentí una mano en mi hombro derecho. Llegué a ver de refilón y me pareció observar una mano esquelética, pero al darme vuelta, noté que en realidad tenía un guante blanco. Era un hombre alto, canoso y con un parche en el ojo derecho. Perdone la demora, señor Gutiérrez, pero estamos ultimando los detalles para la gran función del domingo próximo. Obviamente no estaba para nada ofendido y además sentía un temor inexplicable, como si ese hombre escondiera algo oscuro. ¿Les pasó alguna vez tener un sexto sentido sobre alguien que recién acaban de conocer? El misterioso personaje se presentó como el administrador del teatro y me ofreció, además de una copa de vino blanco, ser uno de los acomodadores de la sala. La paga era muy buena y el trabajo consistía en algo súper simple para mí. Me invitó a recorrer la sala y pude notar mientras subíamos la escalera que tenía una pierna ortopédica. De hecho, me dijo: siga usted, que es joven y tiene las 2 piernas. Quedé solo en el escenario, frente a 800 butacas vacías. El teatro estaba iluminado de manera tenue porque, según lo que me habían comentado, la instalación eléctrica definitiva estaría en 72 horas. Mientras caminaba por los pasillos alfombrados y oscuros, pude notar que entre las butacas había alguien escondido. Estaba agachado y caminaba en 4 patas, como gateando, ocultándose de mí. Empecé a tratar de salir de la sala y el personaje empezó a gatear hacia mí. Miré bien y observé que no era una persona. Era la mezcla de un perro y una especie de cerdo. Gruñó y dejó ver una hilera de dientes puntiagudos y ojos amarillos. Se paró en 2 patas y me gritó estando detrás de mí: demasiado tarde para correr. No vas a poder escaparte de vos. En ese momento, sentí que las piernas se me aflojaron y caí de boca al piso, rompiéndome las paletas y el labio superior, porque por alguna extraña razón, mis brazos se entumecieron y no pude poner las manos. En el piso y en un grito de dolor, sentí como algo me empezaba a caminar por la espalda. Por el peso, parecía un gato o un animal pequeño, pero pude notar que era un bebé, al que le faltaba la mandíbula y estaba babeándome y ensangrentándome toda la nuca, hasta quedar pegado en mi oído y lanzar un llanto estremecedor. En ese instante, pude incorporarme cuando observé a una mujer sentada en la última fila de butacas. Estaba observando todo mientras fumaba un cigarro largo con boquilla. Se paró y caminó hacia mí. Cuando estuvo frente a mi cara, sopló el humo sobre mi rostro. Me tomó de la camisa y me dijo: la vida se va a encargar. En ese instante, las puertas del fondo se abrieron y pude salir a la calle, que seguía su vida como si nada. Habrían pasado muchas más horas de las que yo percibí. De hecho, al levantar la vista, noté que el teatro estaba completamente cerrado y aún no habían colocado ningún cartel. Me toqué la boca y corroboré que tenía los dientes y ninguna herida. Todo había sido una alucinación. Eso creí, y había razones, porque en esa época yo vivía tomando anfetaminas. Nunca conté la historia. Y sinceramente la había olvidado por completo.
la había sepultado en mi inconsciente. Semejante delirio lisérgico. Sin embargo, lo recordé todo. La noche del 27 de agosto de 2013, cuando me dormí al volante, en la intersección de dos avenidas y con mi 4x4, atropellé a una familia que cenaba en una de las mesitas del bar de esa esquina. Recuerdo con horror y dolor los cuerpos desmembrados del anciano, la madre y el bebé. El anciano era el hombre que me había recibido en el teatro. La madre, la mujer de la última butaca, y el bebé, el que me caminó por la espalda. Supe que en ese teatro había sido testigo y espectador privilegiado del horror que me esperaba. Hasta el día de hoy cumplo condena y pienso quién será el hombre de la puerta del teatro. El de smoking. El diablo. Supe quién era la criatura que me persiguió. Era mi conciencia, mi sucia y oscura conciencia que no me deja dormir. Y decidí contar esta historia por radio, porque la radio es el teatro de la mente. Y en este caso, el teatro del horror de una mente asesina. Perdónenme. Esta historia es real. Tus historias en el aire. Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Bueno, yo empecé a escucharlo hace muy poquito porque me cambiaron los horarios de trabajo, así que los empecé a escuchar. Y bueno, mi historia es lo que me pasó. Tenía una banda de cumbia en Mar del Plata y nos pasaban cosas mientras ensayábamos porque le metíamos mucho el ensayo en las madrugadas, en todas las noches, ¿no? Y la verdad que pasaban cosas, pero mal. Se movían las cortinas, la puerta con el viento, como se cierra para una, de un lado, no se puede cerrar. Es más, el viento tendría que abrir la puerta. Bueno, cerraba la puerta desde adentro y la hacía fuerte, ¿no? Lo golpeaba con fuerza. Y cuando viste que la puerta se hincha y se traba en el piso y tenés que moverlo y es duro, es difícil. Bueno, tenés que hacer una refuerza para mover la puerta y esa puerta se movió como si nada, como si el viento lo azotara así nomás. Y estábamos grabando uno de los ensayos y faltó el baterista y uno más. Un pibe más faltó y ensayamos lo que estábamos. Grabamos el ensayo como todas las noches, como todos los días. Y en el ensayo, ese día que nos pasaban cosas, se escuchan todos los instrumentos, sonando todos, hasta la batería, que el baterista no vino. En el audio sonaba la batería, pero sonaba la batería y todos los instrumentos de la banda estaban en ese audio. Y nos volvimos locos. Después de un tiempo no quisimos ensayar, pero igual ahí le metimos duro. Y después uno de los chicos que se quedó a dormir, de los que ensayábamos, un tecladista, y dijo, no, yo no creo en estas cosas, me van a volver loco ustedes, no sé qué. Y se empezó a burlar en mi casa. Se quedó él solo en la noche mirando tele, sintió que alguien estaba atrás de él. Como le dio miedo, se fue a dormir. Cuando se fue a dormir, las sábanas, dice que literalmente volaban sobre él, sobre su cabeza. Así que le agarró miedo, cerró los ojos y al otro día nos contó y dijo, che, fuera de joda, en tu casa pasan cosas de verdad. Mi nombre es Joan y esta historia es verdadera. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en La Noche Paranormal.
Hola, buenas noches. Soy Janina de Sarmiento. Mi historia paranormal es, una vez estaba tomando mate con mi hermana y mi mamá sentados en el comedor, y yo había acostado a mi hija en el dormitorio de mi mamá mientras que charlábamos todo. Mi hija era chiquita y sentimos que se abre la puerta y sale una nena corriendo. Entonces yo, pensando que era mi hija, me levanté y la corrí atrás, y mi mamá me llamó, me dijo que deje de correrla, que no era nada, y no era. Mi hija seguía durmiendo y la nena salió corriendo, y así muchas cosas. El tema de los sobresaltos cuando uno duerme a las noches es porque dice que el alma de nosotros, o sea, el espíritu de nosotros, se despega de nosotros y empieza a viajar. Entonces, cuando ve que hay algún espíritu alrededor, quiere entrar, lo que hace es avisarte ese sobresalto que tenés que volver. Y nada, unas personas tienen más sensibilidad que otras, por eso logran ver, logran que se le meta el espíritu adentro del cuerpo, porque está más abierto a esas sensibilidades que otras personas, nada, y puedes ver a los espíritus con facilidad, cosa que otros capaz que están al lado tuyo y no lo ven, y vos sí lo estás viendo, pero es por un tema de que tiene otros sentidos más desarrollados que personas que no los tuvieran. Pero nada, no hay que tener miedo, son espíritus, si bien siempre hay que creer en Dios o en lo que quieran, pero nunca tratar de llamar a gente que ya ha fallecido, ni tampoco hacer maldades, porque todo eso trae sus consecuencias. Dame una más. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? La verdad, espectacular el programa. Bueno, te mandaba este audio para contarte una experiencia que tuve yo paranormal, trabajando en una clínica de Martín Coronado. Estuve trabajando en la parte de seguridad, arranqué laburando de día, y porque siempre había laburado de noche, me gustaba laburar de noche. Nosotros nos encargamos de entrar la gente a terapia, de sacar la gente de terapia, o sea, las visitas, después de entregar los óbitos a las cocherías, en fin. Bueno, el tema es el siguiente, lo resumo. Me pasaron varias cosas ahí, pero la que más me marcó fue que el pibe que estaba la noche trabajando ahí había estado por más de 3 años ahí, no quería saber por nada de largar la noche. Yo siempre lo jodía para que me cambie el horario, para poder pasar de noche yo, y bueno, ya quedado que de noche era un solo vigilador. No quería saber nada. Un día llegó a la mañana, lo veo a él pálido, lo encuentro pálido, y agarra y me dice: mira Maxi, ya pedí el cambio de lugar porque no laburo más acá. Digo, ¿cómo no laburo más acá? No laburo más acá. Bueno, le digo, ¿qué te pasó? Bueno, hasta que se tranquilizó y me contó. Me dijo que a eso de las 3 de la mañana lo habían llamado porque se escuchaba en el área de maternidad como una señora que cantaba una canción de cuna. Él subió, empezó a revisar las habitaciones y la habitación donde salía la canción, donde salía la voz de la señora que supuestamente cantaba, abrió la puerta y estaba vacía. Empecé a trabajar yo de noche, cambié de turno. A los 2 meses del cambio de turno, estoy tomando mate con una de las recepcionistas y le llaman y le dicen, del office de enfermería, dicen: che, ¿vos dejaste el micrófono abierto? La chica, la recepcionista, golpea el micrófono y no. Dice: no, boluda, tengo el micrófono apagado. Ah, bueno, decirle a Maxi si puede subir porque se escucha una señora como cantando en este horario. Y no puede cantar porque va a despertar a los demás pacientes. A todo esto me acordé lo que me contó mi compañero, el que había pedido el cambio. Subo. Mientras voy subiendo la escalera, voy escuchando la canción de cuna. Golpeo la habitación, abro la puerta, todos durmiendo, hasta que llego a la habitación donde salía la canción. Abro y estaba así. Después me dirijo hacia el libro. A todo esto estaba blanco yo de la impresión, del miedo. Me dirijo hacia el libro. Nosotros teníamos un libro de óbitos donde anotábamos el horario y a qué hora había fallecido, en qué piso estuvo, cada
cada persona fallecida. Cuando me fijo en la habitación, en qué piso y en qué habitación, me fijo el piso y la habitación, que en esa habitación había fallecido una mamá al dar a luz, que había estado internado en esa habitación, falleció al dar a luz y el bebé había quedado vivo, pero grave. Eso fue una semana anterior al fallecimiento de esta señora. Ese día se escuchaba, o sea, ese día que yo tomé el turno a las 6 de la tarde, el bebé había fallecido a las 4 de la tarde. Bueno, esa de las tantas historias que tengo para contarle, Héctor, la radio está muy buena. Mi nombre es Maximiliano de Granburgo. La noche de Pop es paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Mario, te cuento mi historia. Me gustaría que la leas vos, que tenga buena voz. Esto fue cuando era chico, a los 16 años, Santiago del Estero, en Sol de Mayo. Y bueno, como hermano salíamos a correr por los montes y la abuela, la casa de la abuela me decía que no salgamos porque espanta a la hora de la siesta. Pero bueno, éramos chico y terrible. Salíamos igual, ¿no es cierto?, a correr por todo el cerro, monte. En una de esas salimos, no muy lejos, ponele 500 metros, en una encrucijada aparece un caballo negro. Para que vos te imagines, un caballo como el zorro, caballo negro, brilloso, con su jinete brilloso también, negro, brilloso, pero la cara negra, tenía la cara negra. Tenía un sombrero negro, tenía sus adornos, brillaba. El caballo brillaba, se puso en dos patas, y bueno, nosotros éramos chicos y salimos corriendo para la casa y contamos que vimos un jinete, un caballo en dos patas, y la abuela dijo, eso es un espanto, le dije que no salga. Bueno, esa es mi historia y mando un abrazo, y la radio me acompaña en la ruta, es un placer escuchar todos los viajes que hago afuera. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, soy nuevo acá y te escucho la radio paranormal. Me llamo Máximo Caruso y tengo una historia que en verdad me había pasado, no me acuerdo cuándo. Un día estaba con mi prima jugando de noche y estábamos ahí jugando y se metió un gato negro. Y como a mi mamá no le gustaban, lo quisimos asustar como siempre. Pero cuando se mete atrás del auto de mis abuelos, yo voy, Cristal me va atrás mío, y cuando voy, no está. Nosotros asustados nos lo fuimos corriendo. Chau, chau. Espero que les haya gustado mi historia. Chau, chau. Tus historias en el aire, manda ya mismo un audio, 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Siempre quiero llamar, de todo siempre se me complica por algo. ¿Cómo están? Soy Luis Janasega, acá de Catán, ¿viste? Bueno, paso a contar, digo, por ahí alguien lo vio o algo, le pasó algo parecido, ¿sí? Veníamos con mi suegra hace 3-4 años más o menos, sí, más o menos 4 años. Veníamos de partidos de la costa, ¿sí? Y ahí en la 41, él venía adelante más o menos un kilómetro, yo, bueno, venía atrás. Y paramos mucho más adelante, paramos en la estación de servicio. Cuando ella estaba cargando, viste, combustible, yo paro a rato. Y me dice, ¿lo viste, boludo? Me dice, le digo, no, ¿qué, boludo? Me dice. Me llenó una persona grande, dice, con cabello largo, dice que era grande como un árbol, ¿la viste? Todo peludo, viste, iba caminando por la banquina, pero altísimo como un árbol, viste. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí, me dice, viste. Yo pensé que me estaba jodiendo, pero dice que mi suegro agarra, le dice a mi suegra, en un momento la mira así y dice que mi suegra le dice, ¿lo viste? Y, o sea que los dos bajan con la piel de gallina, viste. Cada vez que nos juntamos y se acuerda, se les pone la piel de gallina. Por ahí alguien, algún oyente vio algo de eso, que lo cuente. Bueno, la radio es buenísima, un abrazo a todos.
Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola Héctor, acá te habla Camilo de Berazategui. Y bueno, te quería contar que con los pibes acá te escuchamos toda la noche. Estamos en la unidad 31 de Varela, en el pabellón 6. Y te queríamos contar que a las 12, 12 y media de la noche, cuando ya estamos todos engomados, por el pasaplato siempre se ve una sombra que va y viene. Y cuando nos acercamos a mirar para ver quién es, siempre vemos la sombra, man. No más, no se ve a nadie. Te mandamos un abrazo y te escuchamos siempre. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo, soy de Tortuguitas. Te comento, esto pasó en los años 90. Yo salía con una chica acá de El Viso, donde es todo zona de casas quintas. Bueno, en esos tiempos no existían los celulares todavía y una noche yo me había quedado hasta las 2 de la mañana, en el cual ella me dice quédate y yo le digo no porque no dice nada. El tema era que ella tenía un árbol grandísimo en el patio y siempre me comentaban que siempre se veía duendes que jugaban en el árbol, qué sé yo. Bueno, yo haciéndome el héroe, viste, no, digo bueno, cerró la puerta porque de ahí hasta el portón tenía como 50 metros, viste, ¿no? Para que cerró la puerta y entonces yo salir corriendo, cruzando, no quería ver nada, viste. Bueno, el tema que cierra la puerta, yo flash un poroto al lado mío, salgo corriendo, llego hasta la calle y bueno, ya está, digo, ya está, no vi nada. Bueno, hago una cuadra, todo zona de quinta, en un escampado, a lo lejos veo como que venían dos personas, yo, uy, me van a robar, y digo, no, no voy a volver, digo, yo voy a quedar como un cobarde, digo, yo prefiero agarrarme las trompadas y no. Bueno, por allá veo que se van, como que no me ven. Yo digo, bueno, esa fe, no me ven. Al rato veo que vuelven. O sea, en ese segundo dan como una vuelta y que vienen. Y yo digo, me vieron. Y bueno, ya está, digo, me la juego. Empiezo a caminar, y cuando se va acercando al lado mío, no sabes, me quedé pegado a la tierra. O sea, dos personas que yo veía de lejos, era como dos cabezas, resulta que eran dos manchas. Las manchas, resulta que estaban, era un fantasma, Héctor, un fantasma, era... Lo que yo veía y cruzó al lado mío en el aire flotando era como el espíritu de una vaca y las dos manchas era, viste, tipo la vaca Lola, así, cruza al lado mío, así, 2 metros al lado mío cruza, en el aire flotando, yo pegado en la tierra, yo siguiendo con la vista, cuando logro ver hacia atrás, yo siguiéndolo mirando, desaparece así, de la nada, ping, desaparece, en el unibustrín que comenzaba de la casa quinta que estaba ahí, no sabe, no podía moverme, tenía las piernas pegadas a la tierra. Tomé fuerza y empecé a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. 3 estaciones casi me corrí hasta mi casa. Y así que bueno, por no querer toparme con un duende, me terminé chocando con un fantasma. Medio gracioso. Pero bueno, gracias. La radio está muy buena y te felicito por el programa. Siempre te escucho. Un abrazo grande, Héctor. Saludos a todos. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Hola, buenas noches, Héctor Rossi, a todos los oyentes de la noche paranormal. Le habla Diego Samanigo. Como toda la noche, escuchando acá de San Martín, provincia de Buenos Aires, zona norte. Yo me acuerdo cuando era chico, acá se me abuela en Asunción del Paraguay, mi abuela vive todavía, que pasaban cosas paranormales. Me acuerdo que mi abuela tenía una planta de mango en el fondo y mi viejo tenía un tallercito abajo de la plancha de mango. Y tipo a la madrugada, como que escuchábamos que arrancaban los mangos y tiraban acá con bronca, ¿viste? Como que arrancaban los mangos y tiraban al techo. Y cuando nosotros salíamos a ver qué era, no había nadie, pero bueno, entramos de vuelta a la pieza y otra vez. Y también en la casa de mi abuela yo he visto sombras a la madrugada, sombras negras. Vos dejabas nosotros dejábamos las cosas en un lugar y aparecían otras cosas. Muchas cosas pasan en la casa de mi abuela. Hasta ahora siguen pasando cosas paranormales. Yo creo que debe haber un duende en la casa de mi abuela, pero he sentido presencia también. Saludos. Relatos en primera persona, dale.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Mira, mi nombre es Alejandro y quería comentarte. Hace aproximadamente 8 meses caminando por la playa en Comodoro Rivadavia, sabes que viene un perro y se pone a saltar y a ladrar al lado de las personas que iban caminando por la playa, de las cuales yo era una. Y resulta que mirando al mar había 5 chiquitos solos. Entonces, cuando los veo que están los chiquitos, me detengo y me pongo a observarlos, los chiquitos que estaban jugando con las olas. El perro se quedó al lado mío mirándome, dando a los chiquitos. Dejó de ladrar, o sea, fíjate la percepción de los animales ante el peligro y cómo reacciona ante tal situación. Eso era lo que quería comentarte. Hasta luego y muchas gracias. Todo muy bueno. Hashtag de 2024 Pop Radio. Héctor, buenas noches, ¿cómo te va? Estoy acá trabajando, trabajo de noche en una estación de servicio. Bueno, mirá, de Pablo Nogués soy, Javier de Pablo Nogués. Una amiga acá de Pablo Nogués, nos conocemos hace un montón. Me llama una noche alterada y dice que en la casa escuchaba ruido, se le prendían las luces, estaban con las 2 criaturas chicas separadas, le habían dejado esa casa, una casa muy vieja, chiquita. No había tantos vecinos ahí alrededor de la casa de ella. Bueno, la cosa que en 20 minutos estuve ahí, fui con el auto, llamaba, no salía, entré, batí la puerta, entré, una puerta muy vieja, y sí, se prendía y se apagaban las luces, ya estaba en el cuarto de ella, escondida, aterrada, con los 2 hijos. La ayudé a salir, y cuando vamos saliendo, que lo saco a ella y a los hijos, a mí se me cierra la puerta, se me apagan las luces, y ella tiene un perro. Tenía, y se me para en 2 patas, era como que se encendió ese animal, no sé, parecía como en llamas. Y los ojos bien, muy rojos, y me habló con una voz muy gruesa. Yo me hice hacia atrás, no sé qué le dije, grité, oré, no sé qué. Se volvieron a prender las luces, el perro se desmaya, logré salir afuera. Y bueno, esa es mi historia, muy cortita. Hoy en día seguimos hablando con mi amiga de hace años y siempre recordamos ese suceso. El suceso fue algo muy raro. Después, con el tiempo, te lo cuento porque me manifestó ella. Después de esto, pasó hace unos años atrás. Me dijo que ahí en ese cuarto, el tío le había dicho, no sé qué familiar, que ahí en ese cuarto el antiguo dueño de esa casita se había volado los sesos ahí con una pistola, por una historia de amor. Así que, bueno, Héctor, haces un programa buenísimo y bueno, las cosas existen, hay que tener mucho respeto en eso. Bueno, te felicito por tu programa y bueno, saludos para todos. Gracias por escuchar. Vos en el aire, hola, vos sos protagonista. Alberto, estoy en Quilmes. Bueno, muy bueno el programa, diferente a otras cosas que se pueden escuchar por la radio. Y mi historia es bastante vieja. Ruta 2, yendo a Mar del Plata, Las Armas, más o menos por esa zona. Con mi amigo que iba manejando, vemos un tenista, una persona con vestido de tenista, raqueta en mano, zapatillas, bueno, un tenista. Qué raro, bueno, y la ciudad más cerca estaba lejos. Y bueno, llegamos a Mar del Plata y lo comentamos ahí con los primos de mi amigo. No se sorprenden, vieron al tenista. Bueno, resulta que el tenista lo había atropellado un auto, o había chocado, o algo había pasado, se había muerto ahí en la ruta. Y de vez en cuando aparece un tenista en el medio de la ruta 2, lejos de todo y mucho más lejos de una cancha de tenis. Así que bueno, esto lo habrá visto mucha gente, o no sé. Nosotros lo vimos y nos sorprendió mucho, y la gente de Mar del Plata no se sorprendió. O sea, ya lo conocían al fantasma del tenista. Raro, ¿no? La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en La Pop 101.5. Sí,
sé, no sé si alguien se habrá dado cuenta o vos te habrás dado cuenta, pero están saliendo muchas historias y menciones del hombre negro, un saco negro, con sombrero, pero nunca dicen que muestre la cara o algo por el estilo. Pero hay muchas menciones sobre ese personaje, demonio o lo que sea. Estaría bueno saber quién es o si lo han mencionado, no sé. Un saludo, la radio está muy buena, espero poder llegar hasta las 12. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073. Gracias, esta historia es en real. Yo tengo una empresa de limpieza en Tandil, de la cual trabajo para varios lugares y empresas. En una facultad de arte y en especial después de las 22 horas, lo que tengo para contar es real. Siempre me dijeron que había cosas raras, que se escuchaban ruidos. Nunca creí, pero a su vez me pasó que estando solo limpiando en el edificio, se escuchan las sillas que se corren solas. Subí para ver y no había nada. Un día voy con mi hijo más chico para terminar rápido y limpiar. Y ya estábamos terminando de juntar las cosas en planta baja. De repente empezaron los ruidos, como si alguien corriera arriba. Mi hijo se puso blanco, me miró, nos miramos. Para que él no se asustara, le dije: no hay nada, no le des importancia. Le dije que me siguiera. Subimos y vimos. No había nada de nada. Pero les aseguro que estos fenómenos son reales. Héctor, soy Leonardo. Tengo una historia sobre duendes. Mi amigo, cuando tenía 11 años, me decía que un duende lo venía a visitar a su casa cuando él se quedaba solo. Él tenía 4 hermanos mayores que salían a laburar y volvían tarde a la casa. Su madre trabajaba en las noches. Una vuelta vino golpeado en la cara y en las piernas, y en una de las lastimaduras tenía marcas de quemadura de cigarro. Le pregunto: ¿qué te pasó, Hugo? El duende me lastimó. ¿Qué duende? El que me viene a ver cuando estoy solo. Me pide cigarrillos y si no le doy me pega. Tengo que pedirle a la gente de la calle, si no, no me deja en paz. La verdad es que me dejó helado. Le conté a mis padres y no me creían, pero cada vez que lo veía mal, y le dije para que esté en mi casa por varios días. Quería compartirles esta historia, que no tiene explicación y es real. Hola Héctor, buenas noches. Una de las cosas que no te conté nunca fue que, si te la conté, no me acuerdo, es que tenía un amigo que murió y lo mataron, lo asesinaron. Y fue en la época de la pandemia. Recuerdo que pasé por su vereda y le digo a mi hija: mira, acá vivía mi amigo, ¿no? Y yo tenía ese día un celular que uso solamente para radio y nada más, porque ya no sirve. O sea, radio, sacaron alguna foto y nada más. No es como los que tenemos ahora. Ok, listo, nada, me fui con mi hija, fuimos a comprar un supermercado y en el supermercado me empezó a sonar el teléfono como cuando te llamaban en su época y yo, nada, o sea, tampoco me percaté, o sea, dije, bueno, ok, están llamando y no me acordé, o sea, que ni tenía chip, ni que nada, cero, viste, hola, era una lluvia, viste, listo, ok, nada. Voy a apagar, vuelven a estar pa, la musiquita, vete va. Hola. Cuando salgo del supermercado le digo a mi hija: ¿cómo carancho me llamaron si este teléfono, ahora que me acuerdo, le digo, no tiene chip, no tiene nada, no tiene línea este teléfono, no hay forma de que me puedan llamar? O sea, yo no puedo llamar a nadie, ni nadie me puede llamar a mí, ni puedo llamar a los... a nada, no puedo llamar a nada. Es un objeto que tengo ahora para escuchar radio y nada más. Ya, y no sé, mamá. Pero me llamó mucho la atención, de que fue el día que yo pasé por la vereda de mi amigo que lo asesinaron. Nada más. Listo. Un beso, los quiero. Chau, chau. Yo también. Gracias. Hola Héctor, mi Mona, yo creo en los duendes. 2 veces los vi, una vez en el patio de mi casa, otra en una esquina, en una casa que alquilábamos. Íbamos caminando y el duende se metía en la pared. Tengo 2 duendes, uno de mi hijo Valentín, se llama Bigote, y después tengo otro que es el duende de la casa que nos cuida. Soy Judith, de Lomas de Zamora. Tengo otra historia.
Una noche venía en la moto con mi señora y mi hija por una avenida donde se producen múltiples accidentes y en el mismo lugar la llaman la curva de la muerte. Entonces, vimos un accidente de una moto, estaba toda incendiada. Yo me bajo a ayudar al motociclista que estaba con una campera azul. Le pongo a ver si tenía latido, si no, ya estaba muerto. Luego vino la policía y nos dijeron que nos retiráramos. Entonces, al llegar al lugar donde quedó mi señora, me dice: menos mal que el hombre está bien y no le pasó nada. Le digo: pero está muerto. No. Yo vi que se levantó y se agarró la cabeza. Pensé que estaba preocupado por su moto. Estaba con una campera azul. Se me erizó toda la piel. Esta historia es real. Bueno, te quería contar esta historia, Héctor. Buenas noches, fanático de la pop. Bueno, esta historia pasa cuando yo más o menos tenía 8 años. Me acuerdo que mi viejo me llevó a pescar para aquel lado del segundo puente en Zárate con mi hermano. Y estábamos en campamento ahí abajo en el río, en carpa, con un par de grupos de personas, con mi amigo mi viejo. Y estábamos ahí y de pronto nos mandan a que... Bueno, eso fue de día, llegamos. A la tarde empezamos a juntar leña, cayendo la noche ya tipo 9, 10. Nos estábamos quedando corto de leña y fuimos a buscar leña alrededor, que estaba cerca del río. Bueno, buscando, qué sé yo, con el sol de noche. Teníamos sol de noche, no había tanta tecnología. Y encontramos un par de troncos así, y con el sol de noche iluminamos más o menos al no sé si le dicen juncal o algo así, así alto. Y vimos dos ojos rojos, pero eran impresionantes. Y mi hermano más grande, con mi viejo, me dice: no le des bola, debe ser un caballo, debe ser una vaca. Sigan juntando leña, sigan juntando leña y después vayan al campamento. Bueno, el campamento donde estábamos todos reunidos con la carpa y todo. Bueno, nos pusimos ahí y seguimos viendo un buen rato. Bueno, después se hizo más tarde, ellos nos dieron bolilla. Y bueno, la cuestión es que a todo esto nos acostamos a dormir con mi hermano, no se sintió más nada, no escuchamos más nada. Siguieron pescando ellos y todo lo demás. Al otro día me pintó la curiosidad, digo, bueno, si tuvo algo, tenía que haber dejado una huella. Fuimos a buscar ahí totoras, le dicen, totoras, perdón, el lugar. El donde está el juncal, eso le dicen totoras. Bueno, entonces me fui con el de día, con mi hermano, y había unos par de lugares de barro, barrial. No era tan cerrado como parecía la noche. Y me acuerdo que no había ni huellas, nada. No había ninguna pisada de caballo, animales, nada. Y sí, era también alto. Yo te digo, la totora tenía como metro, metro y medio. Y este era un poco más alto, como que estuviera parado arriba de algo. Así que no quiero imaginar lo que este muchacho vio, que dice que es con ojos celestes. Yo lo vi con ojos rojos. Pero bueno, esa era mi historia que quería contar, que después, bueno, me dijeron que era el lobizón, qué sé yo. Pero bueno, nunca pude tener ese nuevo encuentro de vuelta. Bueno, ahora estoy en un campo y sí, pasan cosas, pero bueno, te voy a contar en otro momento. Hasta luego, Héctor. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola, Héctor. Mi historia paranormal es de que cuando yo en el año 92 vivía en un campo con mi familia, teníamos ovejas, vacas, todo eso. Se recorría la noche, yo llegué a un punto y tenía unos perros muy buenos. Llegó un punto, vi un perro muy grande, los perros ya tenían, aullaban, se revolcaban y yo quedé paralizado con el mismo miedo, pero fue un miedo que me entraba de los pies así, que era algo frío, no sé cómo explicarlo, pero pasó eso. Y mis perros aullaban y tenía un collie, un perro cruza y un chiquito, que quedan alrededor. Esos perros son que arreglan las cosas. Quedamos así traumados y yo lo vi. Y era un perro grandote que se paró, no sé si un lobizón, pero algo que me dio mucho miedo. Llegó mi hermano, me dijo qué pasaba y cuando me descuidé, desapareció. Hasta el día de hoy no sé qué fue. Bueno, buenas noches. Gracias por estar ahí con nosotros. 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. Lucía Fabián está en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Jesús Paulino Sánchez, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Te leo en Twitter. Hola, Maxi Alarcón, esta noche no se duerme. Qué buena esa frase, ¿no? La usábamos antes. Está también ahí en vivo Silvina Lúñez. Bienvenidos a todos.
Hola Cintia, soy Luna de Urano. Buenas noches Héctor, el sábado nos vemos en la Feria del Libro. ¡Qué bueno! Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Acordate, este sábado 7 de mayo, 7 de la tarde, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahí voy a estar con Antonio Las Heras presentando mi libro. Los invito a todos a que vengan, así nos conocemos. Antonio Sillita también, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Henry 2.0, presente. Bienvenida Eliana la Brujita. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Dani Yakuza. Buenas night, Hector y Paranormales. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Twitter a pleno esta noche, de jueves 5 de mayo. Hola Marco, el taxista, reportándose desde Palermo, Buenos Aires, Argentina, y a punto de entrarle a unas empanadas paranormales. Tiene las de mi gusto. Y de paso le quiero mandar un gran saludo al querido Sergio de mi gusto. Son empanadas de verdad. Hoy estamos comiendo vacío provolone. Hoy estamos comiendo burger. Hoy estamos comiendo jamón y queso. Las mejores empanadas del universo son las de mi gusto. Seguilos en Instagram, @migustoar. @migustoar. Mi gusto son empanadas de verdad. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Ariel. Estaba escuchando en la radio y el testimonio de una persona que estaba trabajando en seguridad en Domecq. Te comentó que durante la noche, en la recorrida en las guardias, vio una silueta. Mirá, yo también trabajé en ese lugar, es en la fábrica de cocina Domecq, que queda en Bernal. Y es un lugar bastante feo, de noche feo, ¿viste? Hay lugares muy, muy, muy tenebrosos. Y sabés que estuve una semana cubriendo ese servicio y sí, sabés que se ve como una persona, como una silueta de fondo entre edificios y edificios. Y al costado hay como un depósito de chatarra. Pero siempre ahí se sentía siempre una presencia, siempre, o te sentías siempre observado. Y en la recorrida, cuando vos pasabas por el lugar, a lo lejos se veía como una sombra. Como se ve, el lugar es bastante tenebroso, bastante cargado ese lugar. Yo los compañeros que tenía ahí, digamos, me comentaban también lo mismo, que durante la guardia siempre sentían una presencia en ese lugar. Así que bueno, Héctor, te mando un abrazo. Estamos muy contentos que hayas vuelto. Así que saludos a todos los que están escuchando. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Buenas noches, Héctor. Historia es lo siguiente. Trabajábamos en una fábrica, de media, y había muchas cajas de los hilados. Cuando uno caminaba entre las cajas se sentía la presencia. Era algo frío o algo que cuando uno miraba así de costado había algo negro. Y no era lo único que lo veía, éramos todos los amigos que trabajábamos ahí. Unos tiempos, a veces que los muchachos no venían todos a trabajar, una vez quedó solamente un amigo. Y era hora de descanso y él estaba acostado encima las bolsas ahí de las medias y siente que alguien le estira de la pierna. Y el otro dice, no hinche, loco, dejen de dormir. Y cuando se dio cuenta, después se acordó que estaba solo, que nadie fuimos a trabajar porque justo ese día estaba muy feo el tiempo y nadie se fue a trabajar porque llovió. Y era el único que fue él. Y de ahí nunca más te quedó a trabajar la noche solo. Se dio un cagazo, pero de ahí siempre se siente la presencia. Esa es mi historia, que tengan todos buenas noches. 11-27-84-1073. Esta historia viene desde México. Se llama Los Repartidores de Michoacán. Es de un pueblo que en su juventud, por razones personales, trabajó como repartidor. Me tocaba viajar con Don Luis, dice. Un repartidor que solo acompañaba a los choferes, porque conocía muy bien la región. Luis, a pesar de que medía 1.5 metros, era una persona muy fuerte. Subía en el hombro mercadería muy pesada, sin soltar una sola gota de sudor. Una tarde nos tocó llevar mercadería a un pueblito alejado y por la distancia se hizo tarde. Don Luis ese día me pidió que condujera despacio. Vimos a varias patrullas del pueblo a un lado de la ruta, pero de los policías no había rastro alguno. Notamos que no venía ningún auto en la dirección contraria. Para suerte de nosotros, tuvimos tiempo de entregar la mercadería y regresar. Al estar por salir del pueblo, nos rebasó una camioneta con muchos hombres armados. Era obvio, no eran policías. Así que Don Luis me pidió que saliéramos por otro camino. Si hubiéramos seguido por esa ruta, arriesgábamos todo. Por el camino que nos fuimos era todo de tierra. El auto en cada momento daba saltos, pero al menos íbamos a regresar vivos a casa. Pudimos avanzar una gran distancia, aunque el camino era más largo, porque tuvimos que rodear una montaña. Don Luis me decía, no te preocupes, por acá llegamos bien antes de que anochezca.
Nos topamos con varias casitas, con las luces apagadas, parecían abandonadas. De pronto sentí que Don Luis me apretó el brazo y me pidió que apagara las luces de la camioneta, pensando que vio a hombres armados. Me dijo que apague el motor. Después de apagar el motor, escuché una voz a lo lejos. La voz era de una mujer y de repente la voz se convirtió en un grito horrible. Hubiera pensado que era la Llorona, pero para suerte no lo era, porque no se escuchaba su clásico lamento. Solo era un aterrador grito de mujer que erizaba los pelos del cuerpo, que del miedo estaba a punto de salir de la camioneta y correr a donde sea. Don Luis, viendo que yo estaba muy asustado, me agarró del brazo y me dijo que no hiciera nada, que guardara silencio. El lugar donde nos encontrábamos estaba todo oscuro. Lo poco que se podía ver era gracias a la luz de la luna. Mientras que estábamos dentro de la camioneta, los lamentos se seguían escuchando. Pero por más que mirásemos por todas partes, no se veía nada. Entre los árboles, vimos a un espectro que se asomó. Parecía una mujer con alas de pájaro. Nos miró y se escabulló. En ese momento encendimos el motor y seguimos viaje. Les aseguro que los repartidores de Michoacán saben de lo que les hablo. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿estás ahí en vivo? Hola. ¿Estás en el teléfono? Hola. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te llamas? Prefería hablar en privado para contarte sobre lo del el tema de Monte Grande. Bueno, ¿te quedas ahí en línea en privado? Sí, bárbaro. Bueno, se queda en privado. Bueno, misterio, claro, obviamente. Tal vez es algo que no quiera relatar en el aire, pero estamos en vivo, nos quedamos hasta las 12 de la noche. La palabra vivo, dos puntos, y el título de tu historia al 11-2784-1073. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hay más historias. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hablando de la Ouija, ahí estaba escuchando al muchacho que estaba con la mamá. Bueno, en la casa de mi abuela, yo tenía, ahora tengo 31, hace 15 años atrás, 16, tenía 14, 15 años. Y también jugábamos con mis primos al juego de la copa, siempre con un poco de miedo yo, viste, a esto le tuve mucho respeto. Vos sabés que una casa vieja, mi abuela del campo, vivimos en Merlo, en Pontevedra. Yo vivía con ella, viste, mis padres vivían en otro lado. Yo me quedé con ella, no me quería ir. Vos sabés que después del juego, a la noche me acostaba, yo tenía mi pieza aparte, se escuchaban cómo se movían la silla en el comedor, en el techo, en la pieza donde yo dormía, se escuchaba que arañaban. Y bueno, de ahí no pude dormir más en la pieza. Desde entonces me tiraba un colchón en el comedor. Y bueno, hasta que me fui con mis padres, después de eso no viví más nada. Y de Héctor le mando un abrazo, la radio muy linda. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola Héctor, buenas noches. Soy Gustavo de Banfield nuevamente. Y te dije, viste, que tenía varias historias para contarte. Bueno, acá va una. Viene sucediendo, viste, hace más o menos unos 6, 7 meses más o menos, viste. Yo al principio no me daba cuenta, viste, porque bueno, uno mientras va recorriendo, viste, no se da cuenta las cosas, todo igual. De repente pasé por una casa, viste, que todavía no está ni terminada. Hace años que está esa construcción así sin terminar. Y no hay nadie, porque no hay nadie. Está verificado que no hay nadie. Y vos sabés que, por ejemplo, uno pasa a cierta hora, la luz está prendida. Uno después, más o menos, esto tipo 2, 3 de la mañana, se apaga la luz. Pero lo más raro, ¿sabés qué? Que, por ejemplo, en la puerta, viste,
hay un árbol grande, como es un plátano eso. Vos sabés que todas las noches, a la madrugada, a la una, a las dos, tres de la mañana más o menos, perdón, se ve una figura, viste, como una señora, así, viste, que está parada, así, mira, y está toda vestida de negro, viste. Después por ahí estará a ponerle 15, 20 minutos como mucho, y después desaparece, viste, pero es como que mira nomás, viste. Yo tengo entendido que hace poco ahí, en esa esquina, estaban haciendo una excavación para, ¿cómo es? Para esto que, la zanja que estaban arreglando los caños del gas, ¿viste? Y dicen, según dicen, que encontraron restos humanos, ¿viste? Calavera y huesos. Y bueno, yo pienso que eso tendrá algo que ver. No sé, ¿qué tal doctor Lacera? O capaz que me lo puede explicar. Muchas gracias, la radio está muy linda y dale, seguí así, loco, paranormal. Dame una más. Hola, buenas noches, mi nombre es Gustavo. Bueno, les cuento mi historia. Había pasado que había fallecido mi papá. Estuvimos, digamos, desde que lo velábamos toda la noche, estuvimos mucho tiempo sin dormir y me acuesto a dormir y al día siguiente y recuerdo que alguien me acariciaba mientras yo estaba acostado, todavía no me había dormido. Bueno, y quedó, no abrí los ojos porque creí que era mi mamá. Al otro día hablo con ella, le digo a mí, le digo, ¿qué pasa? ¿Estabas mal ayer que me viste acariciar la cama? Y dice, yo no te acaricié, la verdad no había nadie más. Fue una señal que de alguna manera creí que eso que me pasó, que mi viejo me acariciaba como una manera de despedida. Bueno, buenas noches. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Hola Héctor, buenas noches. Primera vez que escucho tu programa. Soy de Venezuela, pero estoy acá en Buenos Aires. Estoy trabajando como vigilador acá en Palermo ahora y primera vez que escucho tu programa. Bueno, mi experiencia es larga, pero te la voy a resumir en todo lo que pueda. Tuve el encuentro con un espectro o espíritu en forma de mujer, con un vestido blanco, largo, todo sucio, roto, y con el cabello largo, negro, que le cubría el rostro. Esta señora llegó a la cabecera de mi cama y empezó a ahorcarme con una gran fuerza, pero yo no podía ver su rostro. Y cuando me estaba casi que quedando sin aire, como pude, saqué fuerzas de donde no tenía y la aguanté de las piernas, que las tenía muy delgadas y un color de piel como quemado, y empecé a morderle las piernas para que me soltara. Yo soy una persona creyente, tengo mucha fe en Dios, y empecé a invocar el nombre del Señor Jesucristo, y cuando ella escuchó el nombre del Señor Jesucristo, me soltó y pegó un grito y empezó a dar alaridos y se volvió como un remolino de viento y salió pegando gritos por la puerta de mi habitación hasta que salió de la casa. Lo más impresionante del asunto es que esto fue en el año 2011, creo. No había salido todavía en estreno la película de Mamá, que es, creo que es una película del productor y director Benicio del Toro, que fue el creador también del Laberinto del Fauno. Y casualmente me doy cuenta que es el mismo espíritu o espectro con el que tuve yo ese encuentro, el personaje de Mamá, que era un espectro que cuidaba a dos niñas, que se las encontraba en la selva, qué sé yo, y cuidaba de esas dos niñas. Y bueno, tal, yo tuve ese encuentro. Posteriormente, después de esto, la señora que me alquilaba me cambia de habitación después de esta experiencia y le presta esa habitación a una persona que era amigo de ella. Bueno, lo triste del asunto es que este amigo de ella, al que ella le prestó la habitación, no se supo defender de la señora. Y la señora le causó este espíritu, demonio, lo lastimó muchísimo, hizo que brincara una cerca con alambres y se lastimó las piernas y bueno, fue un desastre. Lo cierto es que yo sí pude luchar contra este espíritu, lo vencí y bueno, y así como esta, he tenido muchas experiencias. Muchísimas gracias y mucho éxito en su programa y nada, muchísimas gracias por escucharme y yo contento de compartir esta experiencia con ustedes. Éxitos. Su
subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Mirá, esto que te voy a contar me pasó hace como 5 años en mi casa. Bueno, la entrada de mi casa queda justo de frente a la entrada del baño, ¿sí? Pasillo de por medio. Entonces yo todas las noches, antes de irme a acostar, suelo ir al baño y cuando salgo del baño con todas las luces de la casa apagada, yo apago la luz, ¿viste? Y me voy a la pieza. Bueno, una noche salgo del baño, abro la puerta del baño, con el reflejo de la luz del baño se ilumina lo que es el pasillo y la entrada del departamento. Justo en la entrada del departamento veo parado un hombre en cuero, sin remera y helado. Entonces yo lo primero que atino a pensar es que se metió alguien en la casa. Bueno, prendo todas las luces, todo. Yo vivo con mi vieja y con mi hijo, ¿no? Prendo todas las luces y salgo a buscarlo. Dije, si estás en mi casa, te metiste en mi casa, bueno, no vas a salir entero. Y resulta que no encontré a nadie, che. En ningún lado, Miré, paseé por toda la casa, no encontré a nadie. En ese momento se me fue todo lo que tenía pensado al demonio, ¿no? Me agarré un cagazo, me pegué un cagazo, la desperté a mi vieja, le conté. Nada, un cagazo padre, me pegué, no te lo puedo explicar. Así que nada, esa es mi historia. Una boludez, pero me cagué todo. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola Héctor, ¿todo bien? Estoy escuchando el programa, todo bien, todo tranquilo. Te cuento de una anécdota que creo que ya sabes que soy paraguayo. Y en Paraguay había una mina que vendía chipa en el tren. Creo que se iba a casar la mina esta, la mujer esta, se llama Limpia. El marido, o que iba a ser su marido, se enteró de que lo estaba engañando o algo así y lo arcó con su propio pelo. Tenía el pelo largo, largo la mina. Cada amenazo aparece la chica esta por el barrio caminando y muchas veces lo llevan a los hombres. Le llevan y lo matan, lo escandí, no sé, lo hace satinar y entonces, bueno, lo matan. Y creo que ahora ya se salvó su alma esta chica y... Pero antes, la gente de antes decía que había una chica que pasaba con su vestido blanco por la calle cuando hay amenazo, cuando está por llover, que toque, Limpia. Trata de entrar en Areguá de Paraguay, y ahí te va a salir la historia de Limpia. Voz en el aire, vos sos protagonista. Hola Héctor, buenas noches, soy Kevin de La Pampa, te paso a contar lo del video. Yo manejo un taxi acá en Santa Rosa y nada, levanté una chica que trabaja en una asistencia pública, es enfermera. Nada, el edificio es muy viejo, nada, me contó un montón de historias, de secuencias, de cosas que ha visto, de todo. Es muy bueno, la verdad que... Me quedaría horas escuchándola hablar de todas las cosas que le pasaron, pero nada, me mostró ese video y me contó que nada, que estaban ella y su compañera en la sala de espera de guardias y escucharon que entró alguien, pero en las cámaras no se veía nada. Entonces una de ellas se sacrificó y fue a ver qué pasaba, el ruido, porque se había escuchado ruido. Cuando ella llega ahí a ese lugar, que abre la puerta, se ve esa sombra que pasa, que es muy rara, muy muy rara, no sé qué será, pero nada, te quería contar eso. Muy buenísimo la radio, ¿eh? La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Son historias reales. Estamos en vivo, La Trasnoche, el programa que vos elegís. El WhatsApp abierto 11-27-84-107-3. Y por teléfono, Ciana se suma en vivo. Hola Ciana, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás vos? Gracias, todo bien, por suerte. Sos una persona a la que los fenómenos paranormales... Primero, entiendo por lo que vengo conociendo de las historias que nos contás, que no te asustan y que son algo como natural para vos, ¿o no? Así es. Es algo con lo que convivo ya de hace varios años de mi vida, a partir de mis 12 años más o menos, así que es como que a veces siento que no lo tendría que naturalizar tanto, pero a veces es inevitable porque forma parte de mi vida. ¿Por qué el punto es los 12 años? Tus 12 años. Porque ahí empezó todo. Ahí me empecé a dar cuenta que, o sea, o a prestar atención quizás,
de las cosas que pasaban. Uh-huh. ¿Y ahora en este último tiempo te pasó algo más? Sí, pero hoy quería contar algo que empezó a pasar con mi nena. A ver. Ámbar, desde que tiene 2 años más o menos que se largó a hablar, un día empezó a decir el señor gris. El señor gris. Y se reía el señor gris. Se reía sola en la cuna y hablaba del señor gris. O sea, hablaba, se le entendía y clarito decía el señor gris. Entonces, un día le digo, hija, el señor gris, ¿qué es el señor gris? Y me decía, el señor gris. Y señalaba así como a alguien. ¿A qué lugar señalaba? ¿Para arriba, digamos? Claro, como que había alguien parado como al frente de su cuna. Entonces me señalaba los pies de la cuna. O sea, imagínate, la cuna con la cajonera y como que la persona estaba ahí. Y era como en cualquier momento del día. A veces capaz que no íbamos a bañar y ella me decía, ay, mira, el señor gris. Uy, como si ese ser estuviera por distintos lugares de la casa. Claro, así es. Y bueno, yo no podía percibir nada ni sabía a qué se podía referir con el señor gris. El tema fue que una noche me junté con unas amigas acá en casa y Ámbar viene así como a decirnos, el señor gris está en la pieza, mamá. Uy, Dios. Imagínate que mis amigas casi se infartan porque, o sea, la vieron a ella así como preocupada porque como que había pasado algo. Y nada, mis amigas entraron en shock y como, no, si en acá yo no vengo más a tu casa, siempre pasan cosas raras. Y la verdad es que se asustaron muchísimo y yo, bueno, quería tratar de bajar un poco todo ese estrés que tenían porque como Ámbar era chiquita, como que ella no lo veía algo malo. Claro. Pero era extraño, o sea, pero yo tampoco quería asustarla porque, o sea, no nos podemos ir de la casa. Claro, claro. Entonces, bueno, mis amigas se quedaron atrincheradas en la cocina hasta que, bueno, hasta que llegaron mis papás y se sintieron como más seguras, pero de esa vez, como que ya después hubo un tiempo que no habló más de esa persona. Que tampoco supe nunca bien quién era el señor gris, porque como ella recién estaba hablando, no sabía cómo tampoco preguntarle bien quién era. Y hace bueno, cuando empezó más o menos la cuarentena, estábamos cenando y como que ella miraba al pasillo del comedor y mi papá le dice, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Y dice, es que yo veo gente acá en la casa, pero yo no le digo nada porque ustedes no me van a dar bolilla. Uy, Dios. Y nos quedamos todos mirándonos porque fue como, y bueno, no quisimos hablar más nada porque tampoco queremos asustarla ni que le agarre miedo estar en la casa, porque ahora nosotros en la situación que estamos pasando en Comodoro hay momentos que directamente no podemos salir. Entonces como que está complicado eso también de poder salir y despejarnos. Y hace una semana más o menos pasa de mi pieza al baño corriendo y me dice, ay mamá, acabo de ver a alguien en la casa, en la pieza de los abuelos. Uy, Dios. Y yo le digo, ¿cómo que ves a alguien? Sí mamá, a los pies de la cama, cerca de la ventana. Y justo yo le conté a mis bebaneros favoritos, que después les voy a mandar un beso enorme a ellos, que siempre me hacen el aguante, les digo, ay chicos, Ámbar acaba de ver algo que yo he visto ya varias veces, que es como que hay una figura negra parada en diagonal a la cama de mis papás. Que cuando uno pasa, yo a veces pensé que es como que uno pasa de refilón y quiere ver algo y la cosa esa no está, o sea. Pero ella también lo vio y yo le dije, no, mami, era la sombra de la ropa. Y como que traté de calmarla, pero ella me dijo, no, mamá, estaba ahí. Dios. Y yo también lo vi. Así que a veces eso me preocupa un poco porque no sé bien todavía cómo poder tratarlo con ella. Claro. Y sé que muchas veces quizás percibe o ve algo y le da también un poco de miedo de decirnos a nosotros. Yo trato de escucharla y no minimizar tampoco lo que pasa, pero sí tratar de darle un poco más de tranquilidad y que se sienta segura acá también. Sí, gracias por compartir la historia, Siana. Bueno, Héctor, si me dejas mandarle un saludo a los chicos, a Fede, a Rodrigo, a Lady, a Flor, que la super adoro, y a Josué. Bueno, un saludo para todos ellos y gracias. Un aplauso también para todos ellos gracias. Y para vos. Un beso, Siana. Un beso, Héctor. Chau, chau. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi
en la Pop 101.5. Estamos en vivo, 11 27 84 1073. Javier, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Y te escuchamos, escuchamos tu historia. ¿Cómo te va? Che, mirá, vos sabés que, bueno, obviamente que sabés que tengo un taller de herrería en Zona Norte. Uh-huh. Y tengo un socio. Hace 20 días más o menos, justo fue a buscar unas cosas que necesitamos, me quedé solo. O sea, él se fue, me quedé solo trabajando. Tengo un perro, un Rottweiler grande. Uh-huh. Pero grande, el perro tiene casi un metro y pico. Y vos sabés que sentí como que pasó una sombra detrás mío. Y nada, dije, debe ser el perro que está jugando. Después, cuando me asomo a la parte de afuera, veo que el perro está durmiendo a como 20 metros. Uh-huh. Nada, no le presté atención, seguí trabajando. Pasó un ratito más, tenía una herramienta arriba de una mesa de trabajo, no la encuentro. La busqué, no la encontré. Cuando me voy al fondo del taller a buscarlo, de repente, o sea, iba caminando, me pegaron un empujón. Epa. Literalmente, peso 100 kilos, uh-huh. O sea, no es fácil moverme. Y nada, me quedé, dije, no, debe ser mi imaginación, estoy muy cansado. La dejé pasar. Pasó un ratito más, apareció la herramienta, y ahí sí, cuando estoy agachado, veo una sombra negra que me pasa como entre las piernas, ¿viste? Hacia adelante. Sí. Y cuando miro hacia el rincón, digamos, del ángulo de la pared, veo una sombra negra con un sombrero, me pegué el cagazo de mi vida, lo cerré y me fui a trabajar al taller de mi socio. Hace 20 Dios días mío. Que cerré. Cerrería. Mirá vos. Porque ya me había pasado. Me había pasado antes que cuando estábamos en obra hace 15 años atrás, vos sabés que tenía un albañil también, un tipo de 1,80 m, grande, formido, y me dice, loco, tengo miedo de laburar a tu casa. Digo, pero a ver, man, si no hay nadie, ¿cuál es el miedo que tenés? Claro. Me dice, terminamos de comer, me tiré un ratito a dormir la siesta, me arrastraron de la pata medio metro, me dice, yo no voy más, Javier, no me fue ni a cobrar el tipo de vergüenza. Dios. Me lo dijo llorando, no me fue ni a cobrar, por eso te digo, era posta, no es que se fue a ver otro laburo, nada, no. Tenía una semana y pico para cobrar, no me lo cobró nunca más, no me atendió mal el teléfono, no lo vi más. Andás a ver si en ese lugar, en ese terreno, había algo antes. ¿Vos no tenés la historia del lugar? Mira, yo por lo que tengo entendido, cuando lo adquirimos, eso era una especie de fábrica de ropa, ¿viste? Ahí cortaban tela. Uh-huh. Supuestamente el dueño anterior perdió todo en el juego y le digo lo que me contaron. Hizo un pacto porque tenía caballos de carrera. Según los vecinos, hizo un pacto con el diablo para que los caballos ganen. Si será cierto o no, yo me cagué de risa en su momento, pero te digo la verdad que hoy por hoy no. Ya lo estoy dudando, ¿eh? Por eso te digo, hace 20 días que no voy y no voy más. Dios. Hasta que no limpie ese terreno, llegue un cura, algo, no voy más. Mirá que no le tengo miedo a nada, ¿eh? Pero no. Lo que me pasó la otra vez, ya te digo. Es más, vine a mi casa, le pregunté a mi mujer, tenía la mano, o sea, tiene una palma marcada en la espalda. O sea que el golpe, aunque no fue una persona, el golpe lo tuviste, claro, fue concreto. Sí, sí. No te sí, lo imaginaste. No, tal cual. Y mirá, yo la verdad te digo, le dije, lo llamé el otro día a mi socio, le digo, mirá, loco, pasa esto, pues ya nos había pasado, viste que... Te desapareció un martillo, uh-huh. Una pinza, y vos decís, bueno, estoy trabajando, se te cae, se perdió, la dejás por ahí. Pero era una seguidilla de cosas hasta que llegó este detonante y dije, no, basta, hasta acá llegamos. Gracias, Javier, por contarlo. No, por favor, Héctor, nos estamos viendo. Dale, un abrazo. ¿Se quedan con nosotros? Otro para vos, ¿eh? Un abrazo. Hay un montón de historias, ¿eh? Y está Fernanda por ahí también, en vivo. Fernanda, ¿cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Bienvenida, te escuchamos. Bueno, te empiezo a contar. Hace un mes y 12 días falleció mi hermano. Tuvo una muerte súbita. Se fue a dormir y se durmió. Ahora empezaron a pasar cosas que mis papás, dentro de lo que es la angustia y por todo el dolor que están pasando, se están aferrando a esas cosas pensando que son como señales de mi hermano. Uh-huh.
La primera que pasó fue que hace como 2 semanas atrás a mi papá se le rompe el celular. Yo en ese momento no me entero que se le rompe el celular, se le cae al piso y se le rompe. Y en mi casa está el teléfono de mi hermano, que bueno, mi mamá tomó la decisión de quedárselo a ella. Uh-huh. El teléfono celular lo tiene activo como si tu hermano estuviera vivo. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces mi papá se lleva el teléfono de mi hermano a la pieza y bueno, yo digo, bueno, a la madrugada, a las 5:05 de la mañana, mi nena de 2 años, Victoria, con mi celular, llama al celular de mi hermano. Mi viejo primero se asustó porque nunca pensó que iba a llegar a sonar el celular de mi hermano, menos a esa hora. Y bueno, después el otro día, yo cuando me levanté, bueno, me enteré de todo, de que ella había llamado, de que mi papá estaba sin celular y que él estaba usando el celular de mi hermano. Después de eso, yo tomé la decisión de poner el celular en un lugar relativamente alto para que ella no lo agarre. Uh-huh. Nos despertamos tipo 4 de la mañana y mi marido me dice, ¿qué hora es? Le digo, espera que voy a agarrar el celular porque lo dejé alto. Digo, para que no lo agarre Vicky. Y cuando voy a buscarlo no estaba el celular. El celular estaba en la cama y había estado atrás de mi espalda. Y otra vez había llamado al celular de mi papá a la misma hora. Dios. 5:05 de la mañana. Ellos lo toman como es que él está con ella en este momento y que él le está mandando señales a través de ella. Claro. Después en un momento mi papá dice, no, dejáselo el celular, dejáselo a mano. Digo, pero ¿te despierta? Digo, no importa que despierte. Porque dicen, Fernanda, bueno, que los chicos tienen una conexión especial con los fallecidos. Hay una conexión que es la misma que hemos visto en películas como Sexto Sentido, donde los pibes primero no le tienen miedo y quizás son una especie de portal. Y bueno, y lo último fue antes de ayer. Uh-huh. Mi mamá, que es la que está costando bastante poder levantar porque fue ella la que lo encontró en su cama, ella fue y le dijo, por favor dame una señal, decime algo, decime que estás bien. Y a las 2:20 de la mañana otra vez agarró el celular Vicky y la llamó. Le empezó a decir, mami, hola mami. Y se reía. Y bueno, mi mamá lo tomó como la señal de mi hermano de que diciendo que sí, que está bien. Mira, que lo tome así porque me parece que es algo concreto esto. Evidentemente hay señales. Sí, y después también lo que pasó es que yo la llevé. O sea, yo hasta ahora no la había llevado a la casa de mi papá por todo lo que había pasado. Uh-huh. Y la llevé y esperamos un rato para llevarla a la habitación de mi hermano. Y cuando la llevamos, entró corriendo, se subió a la cama y empezó a decir, Cristian, porque mi hermano se llama Cristian. Sí. Y después mi papá le mostró una foto y le empezó a decir, Io, por tío, y nada, y se reía y saltaba, y bueno, sé que también está ahí. No sé. Gracias, gracias por contarlo, Fernanda. No, de nada, un besito grande. Besos para vos también. Fabricio, te escucho. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenido, te escuchamos. Todo bien. Bueno, mi historia tiene que ver, no me pasó a mí, primera persona, sino que le pasó a mi papá.
Como vos bien sabés, tiene que ver con una entidad. Las entidades se manifiestan en forma, tengo entendida, como de sombras, animales a lo mejor, o también personas, en forma de personas. Y bueno, resulta que ahora le pasó hace unos 16 años más o menos. ¿Sí? Estaba de noche, se levantó a tomar algo. Él y mi hermano, justo, se dio la casualidad. Se levantaron a tomar algo, fueron hacia la cocina, ¿sí? La única habitación que se relaciona con la cocina es el comedor directamente. No hay ninguna otra puerta, no hay salida al patio, nada. Bueno, cuestión es que cuando abre la heladera, ¿sí? La misma luz de la heladera, entre él y mi hermano pasa una sombra entre las piernas, una sombra negra, ¿sí? A lo que en ese momento ellos dos se miran, ¿no? Como diciendo, vos viste lo que yo acabo de ver. Y mi papá le dice, justamente la misma pregunta, le dice, ¿vos viste eso? Sí, le dice mi hermano. ¿Qué viste? Le pregunta. A lo que él le dice, un perro. ¿Era un perro? Sí, sí, era un perro negro. En mi casa nunca hubo mascotas, ¿sí? En ese entonces nunca había mascotas. Y quedó como una anécdota, ya te digo. De todas las reuniones familiares, siempre se pregunta lo mismo: ¿a qué se vio ese encuentro con esa entidad, viste? Que no sabe nadie de hoy explicar qué fue, digamos. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Viste? Exacto, exacto. No sé si habrá sido algo que ver con la casa también o qué. Pero también pasó en algún momento que, por ejemplo, una vez se quedó a dormir en mi casa uno de mis hermanos, ¿sí? Y en medio de la noche, justo también se dio la casualidad de que mi viejo se levantó. Y nosotros teníamos un balcón, a lo que estaban las puertas abiertas, ¿sí? Digo, qué raro, si yo siempre cierro todo, dice. Se asoma por el balcón y lo ve mi hermano. Lo ve mi hermano parado en la barandilla, con los ojos completamente cerrados, ¿sí? Y él dice, ¿qué estás haciendo, viste? A lo que él no le responde, no le responde nada. Estaba completamente como dormido. No sé si estaba sonámbulo, ¿viste? Pero fue una situación sumamente rara, lo que al otro día se levantó y le preguntó, ¿estás consciente de lo que estabas haciendo? Y dice, ¿qué cosa? Si yo dormí toda la noche. Algo muy, muy raro. Rarísimo. ¿Viste? A lo que después, bueno, se mudaron y este tipo de cosas nunca más pasaron, ¿viste? Pero es una anécdota que se cuenta siempre porque a día de hoy no saben qué fue lo que pasó. Es inexplicable, ¿viste? Gracias, Fabricio, por contarlo. No, por nada, Héctor. Buenas noches. Un abrazo. Y así es como presentamos el tema de hoy. Lo podríamos titular también La Casa de los Espejos. La casa de una abuelita fallecida quedó completamente vacía y su familia contrata a un chico para que entre y grabe todos los espejos de las habitaciones. Y hay cuenta también de fenómenos paranormales en TikTok, que comparte este video terrorífico que tuvo lugar en una casa abandonada en Japón, donde residía esta abuela, que por otro lado quiero contar que la abuela falleció por motivos que aún se desconocen y están en motivo de investigación. La Casa de los Espejos. Así lo titularon. Y titularon el corto audiovisual de casi 6 minutos que difundieron varios medios en distintos portales digitales y en la televisión también de Japón, de China. Cada vez suma más me gusta. Y por supuesto te planteamos a vos, ¿qué te parece esta historia, no?
Un joven japonés había sido contratado por una familia para realizar lo que al principio te conté como una tarea muy extraña. Grabar todos los espejos de la casa de una anciana que había fallecido por motivos desconocidos hace poco tiempo. El joven ingresa a una casa amueblada que evidenciaba que hacía mucho tiempo que no había sido habitada y tampoco había sido modificada desde que había fallecido la abuela. El muchacho avanza por las habitaciones de la vivienda y obviamente su tarea era registrar con su cámara cada vez que encontraba un espejo. Filmación aquí y allá. ¿Y qué reflejaba su espejo? Obviamente su propio reflejo, tomando filmación de ese espejo al que la familia de esta abuela le había pedido. Las primeras habitaciones son la cocina, el hall y el baño, todas totalmente iluminadas por la luz natural del día. Sin embargo, llega el momento de bajar al sótano. En principio el chico va a prender la luz. Si accionando la luz no funciona, ya arrancamos mal. Tenemos que bajar un sótano que en general está oscuro y la luz no funciona. ¿Qué medida toma el chico? Baja muy despacio con la linterna del celular, al igual que la cámara, y así va bajando despacito en el sótano. El sótano está repleto de cosas. Depósito de cajas, había manteles, cortinas, una puerta por allí tirada, ventanas por allí tiradas. Se ve que era un sótano gigante realmente. Realmente objetos de todo tipo que te ocurras. El movimiento veloz de la mano del chico, que aparenta tener bastante miedo, ¿no? Ya cuando baja y cuando se ve con toda esta situación. Poco a poco, este muchacho va grabando los pequeños espejos, los pequeños recovecos que encuentra allí, todo con espejo, que es lo que le encomendó la familia de esta abuela. Hay espejos grandes también que se encuentran a su alrededor, son más de tres, y todos van apuntando hacia la oscuridad. Cuando enfoca con su celular hacia el espejo más grande, el ambiente se torna denso. El chico comienza a escuchar ruidos que en ocasiones tienen que ver con los objetos que se mueven sin que haya nadie. Finalmente registra un sacudón la cámara, pero sola. La cámara ante ese espejo gigante registra un sacudón enorme y aparece una placa negra de golpe. Es terrible porque el chico se encuentra tomando imágenes de espejos, como es a pedido de la familia de esta abuela, en una casa abandonada con un montón de objetos. Escucha ruidos raros, pero no hay nadie. Se pregunta en un momento, ¿yo me estoy volviendo loco? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy solo acá filmando estos espejos. Y aparece una placa negra en lugar del espejo. Todo se vuelve negro. Sale corriendo despavorido, porque además, en el momento que vuelve a filmar otra vez, ¿estoy loco? ¿Me estoy volviendo loco? ¿O es real lo que estoy viendo? Cuando vuelve a filmar nuevamente dos de los espejos grandes, se puede ver
sombras con forma humana en su espalda. Él estaba solo filmando los espejos. Los especialistas hablan de espíritus malignos. Y de ser así, algunos dicen que tiene que ver con el fallecimiento de esta abuela, que además falleció en circunstancias por lo menos desconocidas. Y además, también es importante mencionar que solo podían verse a través del espejo de la oscuridad, ¿no? Primero aparece en ese espejo gigante la placa negra, y a los 2 segundos que vuelve a filmar, se encuentra con espectros malignos detrás de él. Este muchacho sale aterrado, con un dolor en el pecho, frío en el cuerpo. Y después, por supuesto, les pide explicaciones a la familia de la abuela, que dice no entender qué pasó, que se confundió, que habrá sido que no se sentía bien. Nadie realmente puede explicar al día de hoy qué es lo que ocurrió. Pero en principio, los vecinos dicen que hablan, que comentan sobre estos espíritus que han visto sombras rodear la casa. Y realmente nos preguntamos nosotros desde la noche paranormal, ¿por qué esta familia habrá contratado a alguien para que filme estos espejos? ¿Cuál es el significado? Bueno, para algunos hay dimensiones más allá. Para otros, el espíritu de la anciana que quiere comunicar algo. Me gustaría que vos me cuentes cuál es tu parecer. ¿Qué pensás que querían comunicarles esta presencia a este chico? ¿Y qué sentís cuando te contamos estas historias? ¿Qué revelan los espejos? 11-27-84-1073. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Fernanda. Lo que yo te voy a contar es una historia de mi abuelo. Mi abuelo tenía la facultad de ver a los seres elementales. Él veía duendes. Siempre contaba que por ahí estaba mirando la tele y los veía pasar en fila, del más grande al más chiquito. Y una noche él estaba durmiendo y sentía ruido en el placar. Se levantó de adentro del placar. Él dice que lo agarró. Era un duende chiquito de 15 centímetros más o menos, que tenía los ojos rojos, estaba como muy enojado y que como que se quería soltar, y mi abuelo lo agarró y lo sacó por la ventana. Y después, otra de las historias que él contó, antes en la casa de mi abuelo, en el fondo, tenían una caballeriza, guardaban caballos que usaban para hacer el reparto de leche, y que también sentía que los caballos relinchaban, y cuando fue a ver, dice que vio en una esquina un duende de color verde que tenía los ojos amarillos y que lo señalaba. Entonces mi abuelo se asustó y agarró una pala y se la tiró, y sintió el ruido que le pegó, y de ahí desapareció. WhatsApp 11-2784-1073. Bueno, es el momento de escribir todos en vivo y en Twitter. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 2024 Pop Radio en este super jueves 5 de mayo. Ya estoy lista para la historia central retro. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de el doble maldito. Doppelganger. Que si quisiéramos traducirlo, sería algo así como doble andante. Apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796, escrita por Jean Paul, de 3 tomos, y como era costumbre en la época, un título de unas 15 palabras, en las que un hombre infelizmente casado acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. La presencia de los doppelgangers en la mitología y literatura ha sido significativa. Todos se refieren a un doble, a veces de carne y hueso, otras de algo mucho menos tangible.
La idea de conocer a tu doble vaticina algo fatal y es interesante, pues significa que tú eres tu peor enemigo. Vernos desde afuera nos permitiría conocernos realmente. Si nos pudiéramos ver como nos ven los otros, sería aterrador. Pero vamos a nuestra historia, contada en primera persona. No voy a revelar mi nombre, pero quiero que sepan que soy varón. Fui hijo único, y esta historia empieza en 1990. En ese momento yo tenía 10 años. Vivía con mi mamá y mi papá en una linda casita de Aldo Bonzi. Recuerdo perfectamente la última noche que mi papá fue mi papá. Fue la noche del 23 de marzo de 1990. Mi mamá estaba muy enferma. Había tenido un ACV muy grave. Le había dejado muchas secuelas. La principal es que ya no hablaba. No podía caminar y se la pasaba tirada en la cama. No les cuento los detalles, imagínenselos. Mi papá esa noche salió de casa, supuestamente para despejarse un poco. Yo me fui a dormir muy intranquilo. No recuerdo bien lo que pasó durante esas 48 horas porque me las pasé durmiendo, como si no quisiera reconocer que mi papá nos había abandonado, se había ido con otra familia. Eso fue lo que pasó. Desapareció. Dejó a mi mamá sola al cuidado mío. Nosotros no teníamos una familia grande, por lo tanto mi casa se transformó en un lugar sombrío y angustiante. Sin embargo, todo cambió a los 3 meses. Alguien tocó el timbre alrededor de las 12 de la noche. Obviamente fui y descubrí por la mirilla que era mi papá. Nosotros habíamos cambiado las cerraduras por precaución, así que le abrí. Cuando entró y me abrazó, sentí una mezcla de bronca y felicidad. Se sentó en el comedor, se prendió un cigarrillo, me miró y me dijo: «Hijo, les pido disculpas. Acá estoy. Me equivoqué. Nunca más los voy a abandonar». Y se fue a la habitación de mamá. Supuse que tenía mucho para decirle, porque mi madre no podía hablar, pero sí escuchaba y entendía a la perfección. Esa noche empezó la pesadilla. Mi perro, nuestro perro, no lo reconocía. Le mostraba los dientes todo el tiempo y le gruñía como si fuera un desconocido. Además, yo empecé a notar que si bien era físicamente igual a mi padre, no era él. Lo veía en sus ojos, su mirada era diferente, tenía una mirada desconfiada. Desde ese día me puse a investigar y encontré el término doppelganger. Mi padre había sido cambiado por su doble. Una noche, mientras yo dormía, sentí que alguien entreabría la puerta. Yo estaba de espaldas a esa puerta y pude sentir cómo mi padre se acercaba. Sentía el calor cerca mío. Me acarició la cabeza. Me di vuelta y lo vi yéndose. Sin embargo, cuando volví a girar y miré su reflejo en el espejo de mi placar, pude darme cuenta que no se reflejaba él, sino una especie de torso negro con patas de araña. El ser del bajo astral que se camufla con la imagen del que imita. Esas noches fueron las peores de mi vida. Nadie me iba a creer si les decía que el que había vuelto no era mi padre. La mañana del 30 de junio de 1990 me desperté sobresaltado. Mi perro, que siempre venía a despertarme, no estaba. Salí y lo vi al doble de mi padre tapando un pozo con tierra en el fondo de nuestra casa. No tuve que preguntarle nada. Subió la pala y la puso en su hombro. Y me dijo: «Ya estaba viejito. Mejor que no lo viste así. Ya está con Dios». Lo peor eran los sueños recurrentes que empecé a tener. Soñaba que mi falso padre me cortaba los brazos con vidrios, que durante la noche iba a venir a matarme de un escopetazo. Mi padre verdadero tenía una escopeta. Yo sabía dónde estaba y solo era cuestión de tiempo de que el falso la encontrara. Así que una tarde, mientras él no estaba, tomé la escopeta que estaba escondida detrás de la alacena y la llevé a mi cuarto. La escondí debajo de mi cama. Y finalmente pasó. Esa noche, alrededor de las 4 de la madrugada, sentí un extraño quejido. Venía de la habitación de mi madre. Tomé la escopeta y fui. Abrí la puerta y lo vi. Ahí estaba, el falso padre con un cuchillo. Estaba a punto de matarla. No lo dudé y disparé. Los policías que me detuvieron
están convencidos de que yo maté a mi madre. Me dijeron cientos de veces que el disparo fue directo a su garganta, que llevaba días sin comer ni ser aseada. Les hablé de mi padre falso, el doppelganger, y me dijeron que no estaba en la escena del crimen y que no había indicios de que mi padre hubiera vuelto, sobre todo porque nunca se había ido. Mi padre había muerto. Me llevaron al cementerio con custodia policial y pude ver con mis propios ojos su tumba y su fecha de defunción. 23 de marzo de 1990. El relato anterior fue reconstruido a partir de la declaración efectuada por el protagonista ante dependencia policial y judicial. Hoy cumple condena por homicidio agravado por el vínculo. Matricidio. Los peritos psiquiátricos llegaron a la conclusión de que el homicida creó una realidad paralela por no haber podido procesar correctamente la muerte de su padre. Para evadirse de la realidad de quedar a cargo de una madre enferma, creó la figura del doppelganger. Sin embargo, aún hoy no se explica cómo nadie se hizo cargo de ese menor al momento de la muerte del padre, teniendo una madre incapacitada. No hay registros médicos ni certificados de defunción ni velatorio de ese padre. Solo una tumba, a metros de la calle Donovan, al 600, en el cementerio de Tablada. Solo una tumba que nadie se anima a exhumar. En estos años, el protagonista de la historia quiso suicidarse varias veces, siempre con vidrios cortando su garganta. En la pala utilizada para enterrar al perro, no solo estaban las huellas dactilares del protagonista, había huellas que aún hoy no pudieron identificarse. ¿Cuál es el límite entre el fenómeno paranormal y la locura? Nunca lo sabremos. Hasta que nos pase. No todo lo que brilla es oro. También brillan los fantasmas. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Estoy escuchando tu relato de los perros. Y a mí me pasó, entre tantos animales que tuve, ¿no? Con la última que hace, va a ser 2 años que tuvimos que hacerla dormir. Y fue de terror, pero ya pobre animal no daba más. Tuvo varias operaciones y como estás diciendo vos, esa mirada me quedó, no me la puedo olvidar. Cuando la llevamos al veterinario, la chica dijo, si fuera mi mascota yo también la sacrificaría. Y ella me pidió, debido a lo que vos estás hablando, yo agradecida, la veterinaria dijo, quédate al lado de ella, me explicó las inyecciones que le fue dando, fuimos hablándole, acariciándole la cabeza, y bueno, fue mi compañera, ¿no? Y compañera de mi hijo la había encontrado. Tuve muchos animales, pero como ella, y bueno, lo importante es que pobrecita, se murió estando con nosotros, ¿no? Hablándole y todo, pero es fuerte. Y ahora tengo un cachorro de 6 meses, que nunca en mi vida yo tuve un perro durmiendo, no abajo de las cobijas, ¿no? Pero en mi cama. Y también, viste, me abraza, es como que yo fuera su mamá. Y bueno, pero te da mucho amor. Amor tal vez, el que quiere los animales sabe lo que es. Que tal vez no lo tenés con una persona. Bueno, lo de los animales que vos hablaste es muy fuerte, es verdad. Pero te voy a decir otra cosa, cambiando el tema. Te felicito, te vas a ganar este año el Martín Fierro seguramente. Te escucho todas las noches.
Hay personas que por ahí le digo, no, yo no miro tal programa, aquello, lo otro. Ay, pero vos lo único, sos paranormal. Y bueno, si te parece que soy paranormal, pero me siento acompañada, me gusta este programa, me atrapa, pero me atrapa bien, ¿no? Y te felicito a vos y a todo tu equipo. Y me gustaría también que Las Heras pudiera hablar un día de que por qué se me pegan las personas que yo ya me estoy desprendiendo, ¿no? Con mala onda, con todos los problemas. Bueno, qué sé yo, por eso lo tengo que manejar, ¿verdad? Pero bueno, felicitaciones por el programa. Y gracias por estar ahí todos los días. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Gracias a vos y gracias a todos y a todas por acompañarnos cada noche en La Pop 101.5. Si estos días te llaman de Ibope, de la medidora de rating, tenés que responder que sí, que escuchás Radio de la Noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás La Pop. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Por teléfono, hola, buenas noches. Bueno, tenés el micrófono silenciado, me dicen. ¿Estás ahí? A ver. Hola. Hola, sí, ¿cómo te llamas? Voy a decirte M, no te M. quiero decir mi nombre. ¿Puede bueno, ser? Me gusta. M, ¿de dónde? De San Martín. San Martín. Bueno, adelante, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mira, yo tenía una abuela, o sea, la mamá de mi papá, que ella siempre nos decía que era bruja. Sí. Siempre nos decía que era bruja, que había brujas malas y brujas buenas. Y ella siempre nos decía que ella era una bruja buena, cuando éramos chicos, ¿viste? O sea, yo tengo el pensamiento a mi abuela diciéndome que en Córdoba había brujas buenas y brujas malas, y ella era bruja buena, ¿viste? Y siempre me quedó eso en la cabeza. Un día, yo chico, mi abuela tenía un perrito que amaba. ¿Viste? ¿Me entendés la situación, no? Sí, sí. Vienen dos vecinos de la esquina. Esto te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Vienen dos vecinos de la esquina con el perrito de mi abuela muerto. Y mi abuela lo ve al perro y le dice a estas dos personas. El perro era un perro muy hinchapelota. ¿Viste esos perros que salen a la calle, ladran, todo así? Y mi abuela le dice a las personas, a este perro lo mataron. Dos personas, le dice. Y los tipos se pusieron, no, señora, ¿cómo cree? No, igual mi abuela les dice, no se preocupen, yo confío en ustedes, muchas gracias, le dice. Mi abuela lloraba, Héctor, te lo juro, ¿eh? Me acuerdo la situación y se me pone la piel de gallina. Y antes que los tipos se vayan de mi casa, mi abuela le dice a los tipos, pero las personas que mataron a este perro van a morir, a uno se le va a morir lo que más ama en el mundo, le dice mi abuela. Y el otro va a morir como este perro, arrastrado, dijo. Chao, gracias, le dice. ¿Viste? Yo era chico, me quedé, ¿viste? Héctor, te lo juro, mira, te lo juro que pasó una semana y a la hija de una de estas personas la atropelló un colectivo. Uy, 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 Dios. Y pará. Y a la otra persona, no sé, habrá pasado una semana más, se cayó de una escalera, quedó en silla de ruedas toda la vida. Qué locura, que te vos lo decís, juro, no puede ser casualidad. No, pero te lo juro, ¿eh? No, te lo creo. Y mi abuela después falleció de viejita, ¿viste? Pero siempre, siempre, siempre nos dijo, ¿eh?, que ella era bruja. Nos dijo siempre. Yo me acuerdo que venía gente a mi casa a pedirle o yuyos, o plantas, o que lo toque, pero... Y así quedó, pero eso me quedó grabado en la cabeza. Y bueno, esa es la historia. Gracias por ser parte. Gracias. No, por favor. Gracias, un abrazo. Chau, chau. 11-27-84-1073. Vivo dos puntos y el título de tu historia. O me lo mandas en un audio de 2 o 3 minutos. Mucha gente hablando de los animales paranormales. ¿Cómo no sensibilizarse, Héctor? Soy Cecilia de Ciudadela. Son todo, 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 todo. Cuando a mí se me murió mi primer perra, mi
Leila, mi Doberman, pasó lo que estás diciendo vos. La llevamos, la dejamos internada porque estaba muy golpeada. Fue un accidente horrible. Los perros estaban en la terraza, bajaron y bajó con tanto ímpetu el Doberman que se la llevó puesta y la prácticamente la mató en vida. La llevamos, le dijeron, no, déjala acá que la vamos a tratar de ver cómo se puede estabilizar. No se puede hacer nada. Murió. Llorábamos todo. Estoy pensando en eso, viste, que no estábamos nosotros ahí. Bueno, Johnny murió, que es el Doberman. Era muy viejito, muy viejito. Y él buscaba un lugar donde estar tranquilo. Me acuerdo que se iba, se alejaba, ya no comía, ya lo teníamos que agarrar de la caderita, todo. Y cuando falleció yo dije, bueno, nada, fui a buscarle como una tarada, viste, algo para comer, algo para que comiera, que tuviera ganas de comer. Y no, ya estaba. Y yo no lo podía creer y decía no. Y saqué a la hija, que era de él, y a otro Doberman que teníamos, que la habíamos comprado después, y los separamos porque no queríamos que ellos vieran que él se iba. Es muy triste y uno los ama tanto que realmente no hay consuelo. Mira, ha pasado de esto. Yo tengo 47, ponele que hace 20 años más o menos, y lo sigo recordando a todos mis perros: a Johnny, a Leila, a Lu, Chucky. Chucky le pusimos Chucky porque se afanaba los cuchillos de la cocina y andaba con el cuchillo, con el mango. En la época que Chucky existía, era furor, entonces le pusimos Chucky. Era una perra, pero le pusimos Chucky. No, muy bello, muy bello. Y es tan hermoso tenerlos, y es tan lindo crearlos, y es tanto lo que ellos te dan, que sí, si no te sensibiliza, no sos de este planeta, no sé. No sé de dónde sos, pero realmente es hermoso amar a los animales. Yo no puedo tener porque mi casa es muy chiquita, y precisamente porque mi casa es chiquita no los tengo, porque para tenerlos sufriendo encerrado en un lugar de 12 ambiente y medio no da. Hay que tener un lugar, un espacio, para que el animal pueda estar tranquilo. Bueno, los quiero mucho. La verdad que es muy lindo escucharlos desde todo punto de vista. No solamente pasa por la muerte, es un momento que uno pasa. Y bueno, así fue. Mirá, qué loco. Yo ya te lo había contado, que así fue que cuando Leila murió, que fue la perrita que murió en la veterinaria, yo la lloré tanto, tanto, tanto. La trajimos, la enterramos en el jardín de mi casa. Y así fue cuando la escuché. Yo la escuché llorando fuera de mi casa, de mi puerta, de mi pieza. Y era ella. Nunca me voy a olvidar de eso. Te mando un beso enorme, los quiero mucho. Besos. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Gracias por tanta buena onda, gracias. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Hace un tiempo que te llamo, soy Pablo de Boedo. ¿Qué haces, Pablo? Bienvenido, te escuchamos. Mirá, esta es una historia buena. Mirá, te explico la historia. Yo tengo una casa en Hurlingham que hace ya 12 años que la tenía usurpada. Uh-huh. Y bueno, el tipo tenía 4 hijos, entonces me costó un montón sacarlo. Y me iba a rendir, digo la verdad, esto fue hace 2 meses. Tuve que hacer yo mismo los trámites, viste, bueno, ir a zoonosis, a el coso del menor, a todos los lugares para que tengan contención en el momento del desalojo, ¿ves? Igual era la tercera vez que hacíamos el desalojo y siempre se suspendía por una cosa o por otra, así que ya estaba como desilusionado con el tema. Y más de 12 años que pasaron, imagínate, yo la perdía la casa. Y bueno, y estaba en un momento, estaba haciendo trámites por única, como te digo, de una punta a la otra, la verdad que puedo ser delivery en única porque me la conozco de memoria, ¿ves? Todas las vueltas que tuve que dar, y fui a la policía, me acuerdo, ahí sobre la ruta, y cuando llego me dice, no, esto no es, esto es el comando, tenés que ir a la comisaría del no sé dónde, bueno, y dije, bueno, sí, me mando toda la mierda, ya está, me cansé. Y subo al bondi, viste, doy la vuelta en una esquina del bondi, y hay una cangú parada, así, son esquinas, o sea, casi chiquitas, viste. Y la cangú tenía como que la habían pintado con graffiti, o sea, era como una calcomanía que fue el tamaño de la camioneta, ¿viste? Decía, ajá, no te rindas. ¡Upa! Y fue como... Una señal a pleno, ¿no? No me puedo rendir, claro, ¿viste? Claro. Yo estaba vencido y dije, basta, mando toda la mierda, yo estaba listo, estoy poniendo la vida en esto. Y bueno, y el bondi fui para el lado de ese que estaba la comisaría, y llegué y me dicen, era una comisaría de barrio, viste, uh-huh, son esas que ponen zonales. Sí. Y había dos pibes, una pareja de policías jóvenes,
Y me dice, ah, sí, vos estás. Me dice, mirá, acá tengo el papel que ya está la, para hacer desalojo. Ya mandamos los informes, no tiene nombre, bueno, no me acuerdo en este momento. A Zoonosis, al Menor, a todos los lugares para que se presenten. Y bueno, fue re loco todo, porque el día del desalojo iba a ser un hombre, el oficial de justicia. Me llama mi abogado y me dice, no va a poder ir, así que seguro que se suspende. Y me llamó la noche anterior y me dice, va a ir una suplente que es una mujer. Y bueno, ya fue muy loco, porque dije, bueno, una mujer va a ser mejor, porque las minas es como que no se amilanan, ¿viste? Cuando tienen situaciones bravas, ponen el pecho. Y fue justo también que ellos habían pedido un amparo y lo atendió una jueza de Morón y también no se los dio. Y bueno, esa mañana se dio todo como, inclusive imagínate que la mujer que usurpaba la casa era policía de ahí también del barrio, o sea, tenía, pero todo en contra, ¿verdad? Claro, y los policías estaban ahí y como que estaban a favor de ella. Y gracias a Dios que fue esa mujer, la oficial de justicia, hasta salieron con un machete, casi la chulan y los policías no hicieron nada, imagínate. Qué bárbaro, che, muy, es una película, fue, loco. Fue todo muy bizarro porque claro. En el quilombo no querían cargar el camión y fueron los mismos policías que cargaron el camión, la verdad que pareció una película de Fellini. Che, y bueno, gracias a eso, sí. yo te conté hace un tiempo que empecé a escucharte hace poquito, de principios de año, y bueno, estaba sin luz, estaba todo re mal, y bueno, gracias a estar sin luz, te conocí a vos, porque lo único que tenía era la radio. Y bueno, desde que empecé a escuchar el programa, mucha gente dice que ve cosas raras, que eso puede decir que a mí me cambió la vida y tener lo que más quise. Y bueno, se me encaminaron las cosas, así que te lo recontra agradezco a todo el público, que también, todos los que contamos historias. Las mías al menos son reales, muchas yo me doy cuenta que la gente, como el tono de voz y como el sentimiento que le dan, es muy genuino. Y bueno, era para decirte eso, esta buena noticia que tengo, lo estoy arreglando la casa. Y bueno, es para agradecerte más que nada. Después te voy a contar otras historias más locas del edificio siniestro que vivo, pero bueno, me voy a ir una buena. Dale, loco, te mando un abrazo. Gracias por compartir. Un abrazo de corazón, Héctor. Gracias, loco. Chau, chau. Estamos en vivo, ¿eh? Recta final hasta llegar a las 12 de la noche en la Argentina en este super jueves, 5 de mayo del año 2022. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. WhatsApp Paranormal. Acordate, te metes en el WhatsApp Paranormal, toca la foto de nuestro perfil del WhatsApp Paranormal, amplía la fotito. Haces una captura de pantalla de la foto de perfil del WhatsApp Paranormal. Una vez que haces la captura, la pones de estado en tu WhatsApp para que todos tus seguidores vean que vos esta noche de jueves estás escuchando Pop. Y si no, la reenvías a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp. Así cada noche somos más y sostenemos el primer puesto de audiencia. Historias reales. Bueno, mucha gente hablando de los animales cuando fallecen. Buenas noches, Héctor. Sí, la verdad que me tocó demasiado el relato del perro, pero tal vez fui un cobarde, pero Florencia, mi hija perruna, no pude despedirla. Fue muy fuerte y hasta el día de hoy no puedo hablar mucho de ella porque me sacude realmente. Pero bueno, tal vez fui, como dice la lectura, un cobarde. No pude soportar ese momento último, pero bueno. De experiencia vas aprendiendo. Un abrazo. Muy lindo programa. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Primero te mando un abrazo muy fuerte. No te sientas un cobarde. No. La idea del texto de los animales cuando mueren no era sentirse mal, no era hacerlos sentir mal, hacerte sentir mal, sino tomar conciencia, ¿no? Y por otro lado, hay mucha gente que me está preguntando cuál es el texto. Lo leí antes de ayer. Busquen en mi canal de YouTube, ahí están todos los programas, Héctor Locutor, se meten en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, apretás el botón de suscripción, suscribite gratis a mi canal de YouTube y busca el programa del martes 3 de mayo, ahí lo leí el texto. En el programa del martes 3 de mayo está en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, puedes escuchar la noche paranormal del martes. Escuchala después de las 12, cuando terminemos hoy en vivo. ¿Quién ha hablado? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Guillermo. Hola, Guillermo. Bienvenido. Gracias. Ya hace un tiempo que los vengo escuchando y bueno, quería contarle una breve historia. Ya la había narrado más o menos por WhatsApp, pero no sé si la pasaste hoy.
no tuve oportunidad de escuchar la radio. Pero bueno, lo importante es que me gustaría contarte la, más detalles. Dale. Esto pasó hace muchos años, estoy hablando 40 años atrás, tengo 50. Tengo 60, teníamos 20 años, éramos un grupo de amigos, 6 amigos. Y un día, bueno, normalmente aburridos, nos pusimos a jugar al juego de la copa. Yo soy muy, no sé, que no creo en estas cosas, ¿no? Pero bueno, se dieron sucesos en ese momento, jugábamos, la copa nos daba respuesta, sí, no. De repente empezó a volverse loca y nos fuimos levantando de la mesa y nos fuimos a la casa de mi amigo. Mi amigo vivía con el hermano, los padres. Nos fuimos y empezaron a suceder cosas extrañas, especialmente a uno de estos hermanos. Y yo recuerdo que uno se llama Norberto, el otro Eduardo. Norberto empezó a tener una posición extraña, infeliz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablaba un idioma rarísimo, o sea, desconocido para nosotros, te puedo decir latín, qué, porque no, lo desconocíamos completamente. Y bueno, nos volvimos a reunir a los días, las 6 días habían pasado. Y había uno de los que había estado jugando sentado sobre la mesada de la casa de Norberto, en la cocina, y nos estábamos haciendo bromas, que esto y el otro. Y de repente este Norberto entra como en un trance y hablar cosas extrañas. Yo, como ya te he dicho, poco creyente de todas estas cosas, uh-huh, en las cuales siempre digo son fuerzas mentales, fuerzas que transmitimos, y le dice, este Marcelo lo como que lo desafía. Entonces, Norberto se da vuelta, me mira, lo recuerdo perfectamente, con una sonrisa muy especial, muy sarcástica. Uh-huh. Esto es para vos que no crees. Yo soy el anticristo. Y le hizo explotar unos platos que había arriba de la cabeza de este Marcelo. Bueno, lógicamente, todos quisimos escapar de la situación, ¿no? Yo le decía, bueno, Norberto, dejate de joder. Y esto lo tenías preparado, no sé. No lo creía. Vuelvo al otro día a la casa, entro, porque entrábamos sin llamar, ya éramos como todos de la misma familia, y lo encuentro en la casa encerrado en la habitación, todo a oscuras, y con un crucifijo en la mano que lo había puesto, estaba como incandescente, brillaba mucho. Se lo apoya en el pecho, ninguna marca le queda, me dice, aún seguís sin creer quién soy. Dice, vos, por más elegido que seas, te voy a afectar igual. No siempre. Dejate de joder, que estoy vosotros. Yo escapando de la situación. Y bueno, fueron sucediendo así varias cosas. Lógicamente lo hablamos con la madre de él. Uh-huh. La madre de él se interiorizó en el tema. Y terminó, digamos, con un curandero en Brasil, que le pidió ropa interior, le hizo una sanación. Evidentemente a él se le fueron estas cosas. Pero luego sucedieron otras, a lo largo de 6 años, 6 circunstancias diferentes. Como ser, uno de mis amigos tuvo un accidente, 24 de diciembre, que era rengo, casi perdió la pierna. La madre de este muchacho muere en un accidente muy extraño. El hermano empieza a tener alucinaciones. Un día aparece con, era personal de la policía, aparece con un revólver en la mano, gritando que a él no se lo iban a llevar, que había alguien en la puerta que se lo venía a buscar. Y él dice que disparó 6 veces, lo cual le sacamos el arma de la mano. Y el revólver estaba en el tambor con las 6 balas marcadas, como que las hubiese disparado y no salieron. Uh-huh. Otro tuvo una muerte súbita, y el otro desapareció, nunca más supimos de él. El único, digamos, que al que no le pasó nada fue a mí, que después me quise interiorizar del tema. Me acuerdo haber ido a iglesias a
iglesias católicas a preguntar, los cuales los sacerdotes me dijeron, es imaginación, estas cosas no son reales, ignorándome el tema. Averigüé también en iglesias evangelistas, donde tal vez ahí me dieron una respuesta más acertada, no sé si acertada o no, pero que me convencieron más, como que esas fuerzas malignas existen, tales como existen las fuerzas benignas. Mm. Y que sí, pues probablemente yo sea un elegido, como él me nombraba, para tal vez sobrellevar estas situaciones, ¿no? Lo cual me pareció extraño. Pero bueno, es una breve historia, la cual hoy la cuento. Igualmente es como que me cuesta creer lo que vi y lo sucedido, ¿no? No sé. Vas a ver que obviamente este tipo de relatos generan que otra gente te diga, yo viví lo mismo, por eso está bueno que lo cuentes al aire. Sí, ya te digo, ¿viste? O sea, es extraño, es evidentemente hay fuerzas que no conocemos, que más vale no desafiarlas, ¿verdad? Claro. Y tener estas fuerzas invaden tal vez a personas que no tengan la suficiente fuerza para sobrellevarlo. Uh-huh. Porque si evidentemente sucedieron cosas, las vi, y fueron para algunos y no para todos, quedé como excluido de esto, en situaciones graves, quiere decir que hay algo que me protege o tengo una fuerza que no permite que eso me llegue, ¿verdad? Claro, claro. Che, gracias por compartirlo, te mando un gran abrazo. No, igualmente, Héctor, es un gusto. Bueno, perdón si no fui muy claro, porque es un poco los nervios de la primera vez que hablo por la radio. Y bueno, es una pequeña historia que puedo contar. Gracias, te mando un abrazo. Igualmente, éxitos. Gracias igualmente. Vivo 2 puntos, el título de la historia al 11-27-84-1073. Che, le repito, este sábado, lo voy a escribir en Twitter mientras tanto, este sábado, 7 del 5 a las 19 horas, voy a estar en la Feria del Libro. Feria del Libro. Ahí va. En el stand. De Grupo Argentinidad, Grupo Argentinidad, firmando de Grupo Argentinidad, firmando ejemplares de mi libro de Trasnoche Paranormal. Los espero. Bien, ahí les pongo, es el stand, ya les digo, pará, lo estoy buscando acá en los mensajes que tengo. Este sábado los espero a todos en la Feria del Libro, ahí nos vamos a ver, para todos los que se quieren sacar una foto, que nos quieren conocer. Bueno, 7 de la tarde este sábado, stand número 1811, pabellón amarillo, frente a Ciudad Invitada de Honor. Lo dejo fijado. Este sábado voy a estar en la Feria del Libro. Los espero a todos a las 7 de la tarde. Nos vamos a poder conocer. ¡Qué buena onda, loco! Hola Héctor, felicitaciones. Gracias a vos y al doctor por aclarar la creencia popular del umbandismo y separar las malas intenciones de algunas personas de esta religión. Para mí no hay mala religión, sino malos religiosos. Leandro de Quilmes. Hola Héctor, soy Daniel de Bernal. Quería decirle algo al doctor. A mí me llaman y me mandan mensajes a las 3 de la mañana. Todavía no puedo descubrir quién es. Hola Héctor, necesitaría contactos de mediums. Hola Héctor, pasame porfa el contacto de la señora que hablaban recién. Ah, de la mujer esta del otro día, sí. Hola Héctor, buenas noches. Soy Matías. Alejandro, todos los días los escucho. Hola Héctor, por favor. El programa está espectacular. Los escucho desde que arranca hasta que termina. Escuché al muchacho que habló de la vidente. Me encantaría que me pasen el teléfono de ella. La vamos a llamar a esta mujer.
Hola Héctor, hace poco descubrí el programa, es genial, soy Gaby, podés pasar el teléfono de la vidente que ayudó mucho al chico que entrevistaste. Héctor dice, por favor, está espectacular el programa. Mi hija hace rap y tengo una historia para contar que me sucede en la actualidad, en la casa donde vivo. Gracias por estar ahí. 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenísimo el programa, escuchándote como todas las noches. Hola Héctor, buenas noches, soy Pablo. ¿Me podrían hacer el favor, por favor, de contar más historias de cementerios? Espectacular el programa con la familia Mariano, tachero de Buenos Aires. Hola Héctor, muy linda la radio, te escucho hace 8 meses, cuando vuelvo del trabajo hasta que llego a casa, en Marcos Paz. Saludos desde Montevideo, buena la radio, dice Javier. Hola Héctor, me llamo Sergio, voy en el tren Roca y te escucho siempre, un abrazo. Saludos paranormales, soy Raúl, te escucho desde Montevideo. Espero que Ibope no sean sus mediciones como el buró de radios aquí. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te cuento que te escucho todas las noches y ya cambié mi hábito de apagar la televisión. Tengo varias historias para compartir, después te mando algunas. Sigan así, el programa está espectacular. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Daniela, acá escuchando la pop mientras hago guardia en el Automóvil Club. Trabajo en seguridad. Héctor, soy Alexis de Rosario. Averigüen de los cuadros de los niños llorones. Ya contamos la historia, ¿eh? Hola Héctor, te escucho desde hace muchos años. Te sigo en Instagram. A mí me pasan cosas en casa. Veo a las personas que ya no están. Y siempre hay personas caminando entre nosotros. Son seres buenos. Porque a mi pareja y a mí no nos hacen nada. El programa está muy bueno. Un saludo a todos. Daniel de Benedetti, Monte Grande. Gracias por estar ahí. Más historias. Hola Héctor, buenas noches. Sí, con respecto al tema de las mascotas, lo que viste recién, la verdad que me dejó pensando. Me pasó una vez, tenía un gatito que, bueno, se había ido para la calle. Yo ese día tardé en irle a comprar la comida. Se fue para la calle, cruzó para... estuvo acá a 2 cuadras, se había metido. Se ve que lo mató un auto, parece. Y bueno, yo lo busqué por todos lados, puse anuncio en las redes. Y bueno, resultó que al otro día la municipalidad levanta la basura al costado de las calles y lo encuentro en un basural. Estaba muerto ahí. Lo reconocí por el pelo, el color, la forma del pelaje. Pero ese último día fueron los más felices para él. Dormía en mi cama todos los días, dormía conmigo y cuando yo me iba a dormir. Y anteriormente no podía entrar porque vivíamos todos juntos. Vivía mi madre, vivía mis hermanos, vivía el muchacho que está con ella. Yo después quedé solo, lo podía entrar adentro, lo dejaba durmiendo. Como que él sabía que se estaba por ir. Él sabía. Así que ese último día fueron los más felices de él. Dormía ahí en la cama. Yo le decía a Bebo, le decía. Era amarillito y blanco. Y bueno, la historia que dijiste hace rato casi me hace llorar porque yo encima tengo un par de animalitos. Así que bueno, pero no me pasó lo de eso. No me pasó porque siempre perros no tengo, solamente gatos nomás. Bueno, Héctor, muy bueno el programa. Acá Jonathan de Quilmes, siempre escuchando. Siempre, como soy trabajador informal, así que bueno, un abrazo. Genio. Buenas noches y muchos éxitos más todavía. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Héctor. Hace poquito que me enganché con la radio. Uh-huh. Y bueno, ayer a eso de las 20:21 llamó un chico, que sí, no recuerdo el nombre, que usted iba a contactar a una señora que él, donde él iba y realizaba, digamos, como tipo medium. Sí, sí, sí. Y quería yo el teléfono o el teléfono de Alejandro Morgan. Ah, bueno. Decir usted lo puede repetir nuevamente, así lo podemos anotar. Sí, o, obvio. Ahora lo digo al aire. El de Morgan, el teléfono de Morgan es... ¿tenés para anotar? Sí. 11. Sí. 5696. 5696 junto a la virome, no me escribe. 3932. 11 5696 3932. Bueno, mire, justo la virome no me escribe. Si ustedes pueden en algún momento lo puede volver a repetir, dale, se lo voy, dale, a agradecer. Quédate escuchando, te mando un beso. Gracias, buenas, gracias, noches. Gracias por escucharnos, chau. Y en respecto a la vidente no lo doy al aire porque todavía no pude hacer contacto yo. Quiero primero estar tranquilo de que no es algo fraudulento, ¿no? La verdad es que es una responsabilidad estar al aire del programa. A Morgan lo conozco. Hola Héctor, soy Bruno Dávila, soy de San Salvador de Jujuy y trabajo en Humahuaca.
en un hospital. Y aquí de guardia te escucho siempre. Soy obstetra, te mando un abrazo. Buena la radio. Hace varios años falleció una tía y esos años vivía en Tucumán. Cuando iba de vacaciones a San Salvador de Jujuy me fui a dormir a su casa, en la habitación de mi tía fallecida. Mientras dormía sentí su mano en mi cara y esa situación. Sentí que me agradecía por ir a verla y estar en su casa. No me asusté, solo sentí paz al saber que ella estaba ahí. Y es como si me hubiese saludado. No me volvió a pasar jamás. Bueno, empezamos a cerrar este programa. Faltan minutos para las 12 de la noche de este jueves 5 del 5 de 2022. No hice referencia en el programa de ayer ni en el de hoy, pero está terminando un día que para mí es muy especial, porque se cumplen 7 años de la muerte de mi papá. Un 5 de mayo del 2014 fallecía mi papá. Murió, miren esto, a las 5:55 de la mañana. Del 5 del 5 de 2014. Claramente es una jornada especial. No me gusta recordarlo el día de su muerte, pero inevitablemente transito este día con una energía diferente. La vida me regaló este programa, La Noche Paranormal, como para hablar de estos temas y también que coincidiera, y no son casualidades, con el aniversario de Trasnoche 26. Hoy también se está terminando el día en el que cumple 2 años mi programa de tele. Así que este día tiene las dos energías, la de la alegría, pero también la del recuerdo, ¿no? Así que un beso grande. Este programa es justamente el ambiente indicado para recordar y para hablarle a mi viejo, que en realidad yo me llamo igual que él. Héctor Rossi era su nombre, Eliseo su segundo nombre, el mío es Gabriel, y murió a sus 66 años. La historia la conté muchas veces acá. Pero yo sé que mucho del espíritu de La Noche Paranormal tiene que ver con lo que yo transité primero en su agonía, después en su muerte y después en todos los fenómenos que ocurrieron alrededor de eso. Así que, bueno, gracias a todos por sus mensajes, los que me conocen y los que no lo saben ahora. Yo trato de ser siempre el mismo, pero hoy sí ha sido un día muy especial para mí. Con estas historias, yo les propongo salir del clima paranormal. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. La Noche Paranormal. Buenas noches, Héctor. Bueno, acá escuchando la noche pop de terror. Y bueno, vamos a llegar a las 12. Soy Roque, saludo para todos. La radio muy buena. Héctor, muy buenas noches. ¿Qué onda, loco? Fabián te saluda de la Unión. Fabi. Espero que esta vez puedan mandar mi mensaje. Dale, guacho. Quiero decirte que llegué a las 12. Excelente. Y que muy bueno el programa. La verdad que sigan así, que seguro vamos a llegar al primer puesto. Más que seguro. Hago votación por Ivope. Vamos, loco. Agrego a todos mis grupos para que vean que estoy viendo la radio en el estado y todo. Así. Vamos a la radio paranormal. Como tiene que ser, querido. Ay, soy un demonio. Es el topollillo, boludo. Pero todavía no. ¡Dale, boludo! Y a bajar para arriba. ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! No les gustan las invitaciones. Hola. Hola. Habla Claudio de Chacarita. Hola, Héctor Rossi. ¿Qué haces, loco? Bien, todo el equipo. Bien, bueno, loco. Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Sí, querido. Y te agradezco por el tema de Cerati. Cerati es el alma del ángel eléctrico. La verdad, es un ángel. La verdad que es un ángel. Es un ángel de la música, Cerati. Su espíritu vaga por todos lados. Donde hay música, él sigue ahí. La verdad, es un espíritu que nunca se va a apagar. Su música nunca se va a apagar. Gracias por pasar este Gracias tema a vos, de Cerati. Querido. Gracias por recordar a Cerati. Gracias por recordar a uno de los mejores músicos que tuvo la música argentina. Un músico de la reputa madre. Sí, señor. Verdad, uno de los mejores músicos de la Argentina. Comparto, querido, nos vamos. Gracias por la magia. Chau, Mauro Campagnolo en la puesta al aire de la pop. Chau, Iván Cano. Chau, Lautaro Villamor. Chau, Romina Carballo. Chau, Rodrigo Blanco. Editor, Alejandro Pérez y Javier Fábregas coordinan la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Mañana viernes volvemos en vivo para cerrar la semana paranormal a las 8 en punto. Che, se quedan con Gustavo Galván y la trasnoche pop con mucha música. Si te llaman de Ivope, tenés que responder que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás.